Ya estamos. Hola, hola. Ahí estaba esperando de terminar el debate con en el programa de Juan, que estuvo buenísimo hoy. El debate entre Bárbaro Silva y Horacio, que es un jurista con bastante conocimiento constitucional, un tipo muy articulado. La verdad que me encantó el debate, por supuesto. Yo coincido con Horacio en todo. Y me gustaría en alguna oportunidad tener un debate personal también con Bárbaro o con cualquier persona. Yo sospecho que la abogada que mencionaba Bárbaro es Ileis. Yo sospecho. Ya veremos, pero me parece que la abogada constitucionalista buenísima que está en México, me parece que es Ileis. Así que ya Bárbaro y Horacio conversaron, a lo mejor. Podemos hacer Ileis y yo por un tema generacional y eso el debate, a ver qué hay con eso. Bueno, yo quería analizar hoy junto con ustedes varias cosas. Hay, yo creo, diferentes nichos de cubanos que están de diferente forma participando o intentando participar en este asunto de la Constitución. Está, por supuesto, el exilio o la emigración con toda su pluralidad. Está el pueblo de Cuba, la gente que está allí dentro de la isla, caminando por las calles. Está la élite intelectual cubana, que es sumamente interesante estudiar cuál es la actitud que está teniendo las personas de pensamiento, los profesores universitarios, los sociólogos. Recuerden que hay unos cuantos teóricos en las universidades cubanas. ¿Okay? Ah, mira, ahí apareció Ileisi, qué maravilla. Ileisi, te llamo para conversar un poco sobre la Constitución. A ver, pues, a veces me dice que no, que está sin peinar. Vamos a llamarla a ver. Y así no. A mí cada vez me gustan menos los monólogos. Yo creo que los cubanos tenemos que cada vez conversar más y crear más espacio. Ah, bueno, no. Dice que declinó. Declinó Ileis. Bueno, a lo mejor se prepara ahí y me avisa. Ileis, avísame si te puedo llamar. Porque tengo un documento aquí que publicó Rosa María González Nápoles. Que habla en nombre del PRSD. Ahí sí me ayudan ustedes, que son más expertos que yo en buscar información en internet. Busquen qué cosa es el PRSD, que está representado por Rosa María González Nápoles. Esto surge de una página en Facebook que se llama Cambio Constitucional en Cuba o algo así. Ah, dice que no puede, parece, pero muy pronto nos complace. Que muy pronto nos va a complacer. Bueno, pero ok, las cosas en el momento. Yo cada vez tengo menos tiempo para hacer directo, por eso sería muy bueno que si estás por ahí, pues conversaron. Bueno, esta página la publicaron en Facebook y varios amigos me llamaron, entre ellos Eduardo, preocupados porque Joana, yo, Rachel, algunos estábamos de administrador en esta página. Ustedes saben que el Facebook funciona así, que cualquiera te puede agregar ahí un grupo y te pone de administrador, cosa que no debería ser así. Pero sucede, yo no me había ni enterado de la existencia de esta página. Esa página supuestamente está conformada en su gran mayoría, salvo honrosas excepciones, por personas que apoyan al sistema cubano. Y entonces, bueno, ahí hay una serie de posts, de artículos, de cosas, entre ellos este que está aquí. ¿Por qué lo traigo?
porque me parece que es ilustrativo de un sistema de pensamiento, de una manera de ver la vida y las cosas, que yo creo que Juan lo sabe Horacio, lo sabe Bárbaro Silva, que existe una especie de élite intelectual cubana, élite intelectual que no tiene ningún peso político en el país, élite intelectual que no es consultada por el Partido Comunista para nada, pero es élite intelectual porque se le permite hacer determinados talleres, simposios, o sea, hacer como un mundillo académico dentro del país hasta donde convenga, y sobre todas las cosas, vivir de ese elo intelectual que le permite dar conferencias en algunas universidades en el mundo, echar una salidita de vez en cuando, virar, y que está en una situación que ni molesta demasiado al gobierno, ni tampoco molesta demasiado en ninguna parte, porque manejan un discurso extremadamente raro. Al mismo tiempo es progresista, pero trata de ser democrático, pero trata de ser tolerante. Pero en momentos como estos, que está el asunto de la Constitución, es donde el gobierno de alguna manera le dice, bueno, ok, ya te pasaste el año entero por aquí y por allá, ahora hace falta que le des soporte ideológico y le des soporte teórico, académico a esto que estamos proponiendo. Y entonces salen determinados jóvenes, porque son intelectuales jóvenes, a hacer unas catarsis en Facebook, unos planteamientos teóricos que pretenden dar cuerpo intelectual a cosas que a mi juicio son flagrantes violaciones de los derechos humanos y de muchas otras cosas. Ahora, a mí me resultó muy interesante leer este artículo y me quiero dirigir a esta persona, Rosa María González Nápoles, con mucho respeto. ¿Okay? Porque yo ni la conozco, no sé si es buena o mala persona, buena o mala hija, buena o mala esposa, no lo sé. Yo estoy sometiendo análisis esto porque es público, porque ella lo ha publicado para que lo leamos. ¿Okay? Por eso yo voy a tratar en esta directa de analizar con ustedes, punto por punto, lo que esta persona está escribiendo para que ustedes vean que yo creo que en esta forma de pensamiento está el obstáculo fundamental para que el pueblo de Cuba avance. Antes de empezar, quiero recordarles que publiqué, para el que no lo ha visto, un pequeño video donde hay una circunscripción que está analizando lo de la Constitución y se para una cubana. Con todo el prototipo de estas personas que trabajan en la Federación, en los CDR, a lo mejor me equivoco, habría que ir a analizar, pero ese liderazgo impostado ahí en la reunión para hacer esa propuesta me da la impresión que responde a un acuerdo de un consejo de factores. De esto, ¿no? Y esa persona está proponiendo a viva voz que ¿por qué no se establece constitucionalmente que en Cuba el dirigente que esté ahí al frente del país se quede ahí hasta que no pueda más? Y dice ella misma, si a eso es lo que estamos acostumbrados los cubanos. Mira, Fidel estuvo ahí hasta que le fue física y mentalmente posible estar ahí. ¿Por qué no proponemos eso mismo en la Constitución para que Díaz-Canel también esté? Y lo defienden, esa posición allí. Entonces, yo quiero que todo el mundo esté claro de una cosa. Porque lo que importa al final es la situación del país. O sea, yo le preguntaría a esa persona, a la hora de usted pensar en una constitución, ¿usted por casualidad tiene en cuenta la situación en la que está el país? ¿Usted por casualidad tiene en cuenta los 60 años que han pasado y la repercusión que ha tenido el sistema que usted quiere inmortalizar en la vida práctica de los cubanos, en la comida, en la vivienda, en las comunicaciones, en el desarrollo integral, en los derechos políticos, en la emigración? ¿Usted tiene en cuenta algo de eso para pensar en la Constitución? Porque para proponer eso, usted tiene evidentemente que poner a un lado, obviar totalmente la situación nacional. La situación nacional, vista en cada una de las esferas que se puede ver, es la motivación, es la inspiración
más concreta que podemos tener los cubanos a la hora de pensar en un proceso de constitución. Mire lo que pasa en su barrio, mire lo que pasa en los mercados, mire lo que está pasando en las escuelas, mire lo que está pasando en los hospitales, mire lo que está pasando con los jóvenes. Evalúe si realmente se ha generado en estos 60 años las oportunidades para que los cubanos podamos vivir dignamente en Cuba o no. Y podamos ser competitivos con el resto del mundo y sacar el país adelante. Porque la verdad no termino de salir del asombro de lo que piensan y lo que proponen muchos de mis compatriotas. Con todo respeto lo digo. Pero esa es la causa por la que no avanzamos. Vamos a estar claros. No es culpa mía, ni es culpa de todas las personas que estamos proponiendo los cambios que lógicamente, matemáticamente, políticamente nos llevarán a salir de la situación. Entonces, a mí no me pregunten más por qué no cambia Cuba. Pregúntenselo a esa señora. Pregúntenselo a Bárbaro Silva. Pregúntenselo a la Alianza Martiana. Pregúntenselo, no sé si a Lacey, no estoy seguro de qué. Y claro, ella dice, bueno, hay que escuchar a todos los puntos de vista, me parece bien. Pero precisamente esos puntos de vista tienen que asumir la responsabilidad de su criterio y de lo que están perpetuando. Porque cuando yo vi a esa señora hablando, me recordó el señor, que yo creo que lo pusieron por el partido a atenderme, no sé, un vecino que tenía en el barrio en Puerto Padre, y cada vez que iba a la casa, primero, cuando no me conocía, estaba con la corbata puesta, ¿no? Porque este sistema, este es el mejor país del mundo, muchacho, con los dedos afuera, así las medias rotas, ¿eh? Este es el mejor país del mundo. Este rayo que traían las camisas aquellas, venía el trabajo. Y en la medida en que hacemos confianza, yo a veces le brindo café, una vez le regalé un jabón, otra vez un poquito de comida, o esto, lo otro, y llega un día que cambió eso totalmente y empieza a decirme, oye, ¿viste la tienda esa que abrieron nueva del Serrucho? ¿Quién puede pagar un pomo aceite en 60 y pico de pesos? Yo con una jubilación de 170. ¿Quién puede pagar la lata de puré en 144 pesos? El dulce fruta bomba en 30 y pico de pesos. Digo, hermano, pero esos precios no los estoy poniendo yo. Esos precios los está poniendo tu gobierno. Ese gobierno que tú me estás diciendo que este es el mejor país del mundo. Que de aquí tú no te vas para ningún lado a buscar qué. Qué pobrecitos allá, los americanos, pobrecitos los franceses, pobrecitos los alemanes. Entonces, pobrecito tú que no puedes ni comprar la comida con una jubilación y con una vida entera de trabajo. Ahora llegó el momento en que me molestó tanto esa falsa moral, me molestó tanto ese falso discurso de decir, no, este es el mejor país del mundo, este es el mejor sistema del mundo, esto, pero todo está malo. ¡Ay, qué malo está el transporte! ¡Ay, qué malo está la luz! ¡Ay, que el apagón! ¡Ay, que no tengo comida! No, hermano. Llegó el momento en que me molestó tanto y yo, que soy tan amante de las personas mayores, pero le tuve que decir, hermano, mire, le digo una cosa. Yo estoy joven, fuerte, saludable y sea aquí o sea en la Conchinchina, yo me voy a buscar el plato de comida. Pero ¿sabe qué? Si usted piensa que este es el mejor país del mundo, a mí no venga a quejarse más. No venga a quejarse más. Si usted lo que tiene es un plátano solo, cómase el plátano solo. Si tiene una papa, cómase la papa. Pero de verdad, conmigo no vengas a conversar más de quejas, hermano. Yo no tengo nada que regalarte, yo no tengo nada. No. Tú y yo tenemos, o sea, yo creo que esto es culpa del gobierno y es al gobierno al que tú le tienes que exigir. No, pero imagínate cómo está la situación. No, hermano, entonces vamos a ser coherentes. Vamos a ser coherentes porque esto no es culpa mía. Yo no dirijo ni el municipio, ni la provincia, ni la agricultura. Ni pongo los precios en las tiendas. Entonces, no, quéjate al gobierno. No, pero si Raúl lo supiera, pero Raúl no sabe nada de lo que hacen acá abajo. Pues es tremendo ineficiente. Es tremendo ineficiente. Porque ellos mismos dijeron, no sé si fue el Che o Raúl que dijeron, que toda empresa era la sombra extendida de un líder. Y que no había obra sin líder. Y que el líder es el principal responsable. Caramba, ellos son los líderes de ese proceso. Ellos son los que lo empezaron, los que lo pensaron, los que lo instauraron sobre las cabezas de tantas personas. Entonces, ¿cómo es posible que son los líderes para fundar el consultorio? Son los líderes para hacer tal cosa. Ahora, ¿para responder por todo lo que no funciona? Ah, no. No lo sé, no me enteré, no me lo contaron. Entonces, yo creo que los cubanos tenemos ya que ponernos de acuerdo en eso. Cuba hoy, y hay que acabar de asumirlo de una buena vez, es de los países occidentales de este mundo,
en términos de sistema político-económico, de los más atrasados del planeta. Hoy un cubano tiene mil veces menos posibilidades de salir adelante con los nuevos avances de la ciencia, de la técnica, del internet, todo eso, que lo que puede tener cualquier persona a nuestro alrededor. Con mucho más razón si está bien formado, si es universitario, si tiene una carrera. Entonces, si optamos por dejar la constitución como está, estamos optando por dejar la situación como está. Eso vamos a tenerlo claro. Si la mayoría del pueblo cubano quiere dejar la situación como está, entonces que vote por la constitución que se está proponiendo el gobierno. Los que pensamos distinto tendremos que asumir eso. Perfecto, buscar la manera de salir adelante nosotros con los preceptos, con los valores y en los lugares donde podamos. Perfecto. Si la mayoría de los cubanos se empeña en dejar la situación como está, entonces no hay mucho que hacer en ese sentido. Ahora, hay que asumir la consecuencia del asunto. Después tiene que acabarse la queja ya, porque usted está votando porque se mantenga el mismo sistema. Ahora, vamos a analizar este documento que esta persona, Rosa María González Nápoles, publica en la página y que es la propuesta de una organización que se llama PRSD. Por favor, si alguien me ayuda, no me dio tiempo a buscarla. A ver si esto es un partido, es un movimiento, a ver si esto es legal en Cuba, a ver si esto es una alianza de jóvenes intelectuales, universitarios, a ver qué es esto. Porque esta persona en su muro de Facebook, lo pueden buscar por ahí, no para nada. Yo no estoy mandando a nadie ni a escribir nada, ni mucho menos. Pero pueden ver que es una persona que ha viajado el mundo con su pareja, en fin, tiene fotos en todos lados. Entonces, a mí me asombra más todavía, porque una persona que no ha salido ni de su barrio en Cuba, que nunca ha tenido acceso a información libre, que no ha visto cómo se vive en muchos lugares, yo creo que puede, a lo mejor, por ignorancia, tener determinados criterios. Pero cuando es alguien que tiene esa visión un poco más universal, ahí me causa un poco de conflicto. Vamos a empezar a ver lo que dice aquí. Dice que el PRSD y sus agrupaciones, que durante más de 10 años han luchado por humanizar las relaciones con la comunidad cubana emigrante, fíjate, ellos son una organización que por más de 10 años han luchado por humanizar las relaciones con la comunidad cubana emigrante. Reconoce la correcta y democrática decisión de nuestro gobierno y partido de consultar a todos los cubanos que residen en el exterior acerca de la reforma constitucional cubana. Es un paso extraordinario en el camino de lograr un país con todos y para el bien de todos. Rectificamos de esa forma pronunciamientos pasionales y coyunturales que condicionaron después muchas políticas erróneas. No los queremos, no los necesitamos. Me imagino que se está refiriendo a las políticas erróneas. Ahora, fíjate, dice que apoyan esta decisión de nuestro gobierno y partido de consultar a los que residen en el exterior acerca de la reforma. Es un paso extraordinario en el camino de lograr un país. Perfecto. ¿Dónde es que decía? Ajá. La comunidad cubana emigrante reconoce la correcta y democrática decisión de nuestro gobierno. Primero, Rosa María, te voy a decir lo mismo que le explicaba Horacio a Bárbaro Silva. Yo considero extraordinariamente útil, simbólico, que todas las personas, todos los cubanos del mundo le digan a una sola voz, métricamente, que se pueda medir, le digan no a este proyecto de constitución y que se entere el mundo entero y sobre todo el gobierno cubano y sobre todo los cubanos que están dentro de Cuba. Pero en la práctica no existe tal invitación, no existe tal reconocimiento. No existe una legislación, ni un decreto, ni una propuesta en la propia Constitución para tener en cuenta al cubano que vive en cualquier parte del mundo a la hora de elaborar esta propia Constitución. La única invitación que se ha lanzado es a escuchar la opinión. Hay que ver cómo, mediante una planilla que se le envíe, un comentario, un like o una manito para abajo, a lo que ya está propuesto, a lo que ya está estructurado, y donde no ha habido ningún tipo de participación de cubanos, ni en las calles de Cuba, ni en las calles de ningún país del mundo. Eso vamos a estar claros. Sigue la persona. También reconoce el notable esfuerzo de los medios de información por hacer conciencia para involucrar a todos los cubanos en este proceso, que al comenzar erróneamente en pleno periodo vacacional,
puede ser vulnerable a su desarrollo con calidad. El cumplimiento con su deber revolucionario y socialista con los trabajadores y el pueblo, el PRSD continúa brindando argumentos para la discusión de nuestra futura Carta Magna. Bien. Artículo 3. Aquí, estas son las modificaciones que propone esta organización representada aquí por Rosa María González Nápoles. Se afirma que los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, fuera posible otros recursos, contra cualquiera que intente derribar lo establecido en la Constitución. Oye, eso, no se pierdan esto. Repito, el artículo 3 de este anteproyecto afirma que los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar lo establecido en la Constitución. Ellos proponen, ellos dicen que eso es insuficiente. Debe ampliarse agregando y contra cualquiera que intente no cumplirla. Fíjese usted qué detalle más importante esto. Este es el artículo que justifica, según ellos, que un grupo de cubanos puede combatir, puede golpear, puede insultar, puede apedrear, puede encarcelar injustamente, puede secuestrar, puede violar el derecho de otros que estén proponiendo un orden jurídico constitucional distinto al que existe en el país. O sea, la misma constitución que está poniendo al Partido Comunista como vanguardia y líder de toda la sociedad cubana, o sea, tomar todas las decisiones del país, a 600.000 personas, al 4% de la nación. Ellos consideran que todavía es insuficiente, que debe ampliarse el hecho de que si otros de nosotros, cualquier persona, plantea que haya un cambio en esa actitud fascista de poner cubanos de las SS, los cubanos arios, que son los únicos que tienen el poder de pensar, son los únicos inteligentes, son los únicos dignos, los únicos morales, los únicos que miden los pies suficientes, que tienen 20-20 de vista, que son los cubanos superiores, miembros del partido que van a dirigirnos a todos los demás, que somos brutos, inferiores, que no tenemos el derecho de decidir ni de pensar, ¿no? Si alguien quiere cambiar esa realidad, entonces ese gobierno está investido con los derechos para organizar la defensa contra esa barbarie, incluso con la lucha armada. O sea, es un país que está, sus leyes son perpetuas. Su concepción del Estado, de la sociedad y de las cosas es perpetua. Nadie puede proponer cambiar eso. Nadie se puede organizar para cambiar eso. Nadie puede acceder a los medios para cambiar eso. Y a Rosa María González Nápoles le parece insuficiente. Ese artículo quiere ampliarlo más todavía. Bien. Artículo 5. Señala Rosa María. El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista y marxista-leninista. Fíjese usted, nada más le falta decir gandista, mandelista, bolivariano. No, todos los istas y anos del mundo se concentran en la ideología de este partido. Es la hostia, como dirían uno, vaya, el partido. Bien. Vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático, sí, así como ustedes lo leen, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, o sea, el Partido Comunista no es el pueblo. Fíjense, ellos mismos hacen la distinción. El Partido Comunista, democrático, martiano, fidelista, no sé qué, en su permanente vinculación con el pueblo, o sea, ellos se juntan con el pueblo de vez en cuando, escuchan al pueblo, miran al pueblo, ¿cómo sé? Pero ellos son otra cosa, ellos son algo supra. Bien, con el pueblo es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Es la fuerza, esto es por la fuerza, ¿no?
es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Para nosotros esto solo puede ser aprobado si se agrega a ese artículo lo siguiente. Oye, posición que cumple, ese es el agregado, y ejerce bajo la letra y el espíritu de la ley de leyes, aprobado por el pueblo al que sirve y se somete, es decir, a esta constitución. Señores intelectuales cubanos, o ustedes son muy inteligentes, o yo soy muy bruto. Yo estoy dispuesto a asumir que yo soy muy bruto, si ustedes me lo demuestran. Pero esto es una reverenda incoherencia. ¿Cómo usted le va a decir al partido? Va a poner constitucionalmente que es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Y dice que usted estaría dispuesto a aprobar eso sin ningún problema. Solamente si se agrega que posición que cumple y ejerce bajo la letra y espíritu de la ley de leyes aprobado por el pueblo al que sirve y se somete. Es decir, a esta constitución. Oye, ¿estás arriba o estás abajo? El partido se somete a la sociedad y al Estado, al soberano que es el pueblo, o el partido es la fuerza superior de la sociedad y del Estado. Ponte de acuerdo. Pónganse de acuerdo. ¿Cuál es el papel del partido? ¿Qué es un partido? ¿Qué es un partido sino una parte de la sociedad que piensa de una manera? Eso mismo podríamos ponerlo aquí de los excelentes compañeros que tenemos en la sociedad colombófila cubana. ¿Qué queja tiene usted? ¿Por qué es mejor un militante del partido que un miembro de la sociedad colombófila? ¿Por qué es mejor un miembro del Partido Comunista que un miembro de Somos Más? ¿Por qué es mejor un miembro del Partido Comunista que un miembro de los masones, de la sociedad de masones cubana? ¿Qué le dan de comer a los militantes del partido? ¿Qué le dan de beber? ¿Qué cambio genético le han hecho para que sean superiores a cualquier otra persona de la sociedad? Esto realmente es el peor artículo de la Constitución cubana. El artículo 5, y se lo digo a todos los cubanos que me están viendo en cualquier parte del mundo, los que pueden opinar, los que pueden dar una idea y a los que pueden votar por esto. El artículo 5 es el peor artículo de toda la Constitución cubana y es el artículo que marca y que divide a la sociedad cubana en cubanos de primera y cubanos de quinta, ¿no? Por su militancia en un partido. Usted puede ser un nadie en la sociedad cubana y si usted solicita la membresía del partido y se la aceptan, usted pasa a ser dirigente superior de la sociedad y del Estado. Porque el rol es del partido. Ahora, en la vida real, ¿cuántos miembros del Partido Comunista son vanguardia dirigente del pueblo y de la sociedad y del Estado? Porque mi papá fue militante del Partido Comunista casi toda una vida, secretario del núcleo del partido, y jamás en la vida fue consultado, ni para poner un ministro, ni para quitarlo, ni para poner un alto dirigente, ni para aprobar una ley, ni para establecer o quitar cualquier, jamás en la vida. Entonces, ese poder dirigente superior de la sociedad y del Estado no es para, ni siquiera para todos los militantes del partido. En la vida real es como si fueran jeques, para unos jeques y sus familias, que son mucho menos que el 4% de la población. Ahora, para el PRSD, organización que no conozco, nunca había oído hablar de ella, el pueblo es el soberano. Mire usted qué noticia, ¿no? A esta altura, el soberano tiene que ser dirigido por un partido que es superior. El socialismo y el partido existen para el pueblo y los trabajadores. Se defiende el socialismo y se acepta el papel del partido en la coyuntura actual. No siempre estamos en coyuntura. Cuba nunca está normal. Desde el año 59, todos los años hay una coyuntura, hay un esfuerzo decisivo, hay peligros que acechan a la nación. Hay trincheras que defender. Hay imperialismo que combatir. De esa situación no vamos a salir jamás. Bien, pero un socialismo plenamente humanista y liberador, ¿no? Y un partido plenamente democrático y sometido a las bases
y a la Constitución, que es la ley de leyes, no por encima de esta. Además, el PCC debería ser explícito ante el pueblo acerca de su carácter democrático y qué se entiende por este. Para el PRC, el partido actual no es suficientemente democrático, ni su máxima dirigencia se elige por todos los militantes, ni el principio de centralismo democrático, ni su periódico, ni órgano teórico es de toda la militancia, sino del Comité Central. Y jamás el partido ha solicitado el parecer de la militancia para establecer una política. La ha solicitado después para refrendarla. Ni el buró político es controlado por nadie, etcétera, etcétera. O sea, esta persona, Rosa María González Nápoles, yo estoy de acuerdo con ella. El Partido Comunista jamás ha sido democrático como partido. Eso a mí me queda sumamente claro porque mi padre fue tantos años y jamás lo consultaron para nada. Ahora, ¿a qué le está llamando democracia? ¿A la democracia dentro del partido o a la democracia dentro de la nación cubana? Porque por muy democrático que sea, cualquier partido no puede ser representativo de la democracia nacional, porque yo no nunca voy a ser militante del Partido Comunista y yo aporto impuestos, he pagado impuestos toda mi vida en Cuba. Desde que compras un muslo de pollo, bueno, en mi caso como cuentapropista, he aportado decenas de miles de pesos al sistema, pero desde que compras un muslo de pollo en Cuba ya te está subsidiando meses del que viene a la libreta. Entonces, en Cuba todos los cubanos pagan impuestos. Todos los cubanos están sometidos bajo la misma ley. Todos los cubanos tienen que cumplir todo lo que está. Entonces, ¿cómo es posible que solamente nos conformemos? Se conforme usted, Rosa María, y otros muchos que piensan como usted, con que el Partido Comunista sea más democrático. Si el Partido Comunista jamás va a incluir al resto de la sociedad cubana, que no vamos a ser miembros del partido. ¿Puede sustituir la democracia partidista a la democracia de un país? De hecho, la inmensa mayoría de los ciudadanos a lo mejor nunca son militantes activos de ningún partido. Entonces, ¿dónde van a votar? ¿Qué van a decidir? ¿Qué van a pintar en nuestra sociedad? Bien, nunca se ha comenzado un proceso de crítica y autocrítica de arriba hacia abajo, siempre al revés. Jamás el buró político se ha autocriticado ante el Comité Central, ni este en la militancia, ni los organismos provinciales ante los municipios, ni esto ante los núcleos. La autocrítica en los congresos es impersonal y nos incluye a todos, no específicamente a los organismos decisorios. Menos aún el pueblo participa con procedimientos verdaderamente democráticos. Solo lo hace manifestando opiniones no vinculantes, con poca información adecuada en la formación de la política del PCC. Rosa, si tú consideras que el Partido Comunista ha hecho todo esto, ¿tú me puedes explicar cómo es que tú estás de acuerdo a que este partido sea el líder superior de la sociedad y del Estado? Yo lo repito, a lo mejor es que yo soy muy bruto, pero si tú estás reconociendo que este partido político jamás le ha dado oportunidad a los ciudadanos, ni siquiera a sus miembros, nunca ha ejercido la autocrítica, el Comité Central jamás se ha criticado. Nunca se han dicho nombre y apellido los culpables de las cosas. ¿En qué caramba tú te basas para a este partido que nunca ha sido democrático? Que aparte de eso podríamos sumar que le ha buscado un problema a cada solución en el país. Aparte de eso, la corrupción. Aparte de eso, ¿en qué te basas para darle constitucionalmente a este partido que hace todo eso que tú dices? El poder constitucional de ser la fuerza dirigente de la sociedad y del Estado. Bien. Ante esta realidad, la definición del partido como la fuerza dirigente superior de la sociedad del Estado es absolutista, con injustificadas connotaciones cuasi religiosas. La condición de vanguardia se gana y ratifica en la calle permanentemente, mediante el consenso y la aprobación popular. No se conquista para la eternidad. No se decreta ni se impone. Los partidos comunistas de los ex países socialistas ni fueron vanguardia ni siquiera se comportaron como tal cuando se destruía el socialismo. Debe concebirse y expresarse no como la fuerza superior de la sociedad y del pueblo, pues a él se subordina y sirve. Rosa, pero es que parece que yo no estoy leyendo el mismo artículo y el mismo autor.
me parece estar leyendo otra persona. Porque usted dice aquí, en el artículo 13 afirma que los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, y usted le parece que eso es insuficiente, que se debe incluir agregando y contra cualquiera que intente cambiar lo que establece la Constitución, que usted dice que está de acuerdo que el artículo 5 sea el partido el que está al frente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, esto no me juega. Ahora, el papel del partido puede ser, que okay, bueno, es muy largo el documento. El partido ni debe fusionarse con el Estado, ni debe, bueno, en fin, a ver. Déjame eso para pasar a otro análisis. En fin. Bueno. Yo les recomiendo a ustedes que ustedes busquen este documento en internet para que se lo lean con más calma. Míralo aquí. Está publicado en una página que se llama Cambio Constitucional en Cuba o algo así. Eduardo Morel, si está por ahí, si me está viendo, publíquela a eso. Yo no voy a seguir leyendo los artículos para no alterarme mucho en eso. Quisiera conversar con algunos de ustedes sobre lo que hemos visto hasta ahora. Pero a mí me parece importante que nosotros definamos realmente cuál es el obstáculo que tenemos hoy para poder avanzar como sociedad, para poder disfrutar dentro de Cuba de todos los derechos políticos, económicos, que hoy no son negados. Para mí el principal enemigo es la ignorancia, ¿no? Es la ignorancia. Pero hay que ver cómo se combate ese enemigo, porque la ignorancia, para los que quieren combatir con armas, con plomo, con todo eso, yo creo que el plomo contra la ignorancia no sé cuánto funciona. Porque si usted, para ayudar a un ignorante, lo que debe hacer es matarlo, bueno, eso me parece muy revolucionario. Creo que todos los guerrilleros estarían muy de acuerdo con eso. Pero hay que buscar un mecanismo, porque definitivamente con el voto mayoritario de millones de personas que a mi juicio no cuentan con la información, no se hacen los análisis, no se hacen los debates que deben hacerse, se puede perpetuar perfectamente el sistema del poder. Y yo creo que eso es lo que tenemos que asumir todos los que estamos interesados en esto. En política no siempre los buenos ganan, no siempre la razón triunfa. Eso no es real. En política, las personas aprovechadas, las personas que mantienen a los pueblos en una situación como el que tiene el pueblo de Cuba, perduran en el poder mientras esas condiciones se den. Mientras existan las mismas condiciones, eso puede perdurar cualquier cantidad de años. Y entonces, ¿quiénes pueden dar luz? ¿Quiénes pueden orientar un poco a las personas que están privadas de tanta información? Bueno, los más preparados. Tal vez las personas que tuvieron en su vida la oportunidad de conocer otros lugares, otras realidades, de graduarse de tal o más cual cosa. Sin embargo, ya ves cómo existe una especie de casta. No me gusta usar el lenguaje de Podemos, ni mucho menos, pero no encuentro palabra para decirle eso. Que ahí está Rosa Miriam Elizalde, el ayudante de ella, Junier, Janer, Javier, un muchacho joven ahí que anda dando conferencias en el mundo entero del monstruo del imperialismo y los pueblos y qué sé yo. Probablemente esta persona de la que estoy leyendo la opinión y un piquete de muchachos, casi seguro amigos de Guanche, que no tengo nada en su contra, ni mucho menos, pero que por ahí están conectados, y este es amigo de Cuba Posible, y el de Cuba Posible es amigo del de... Es una red de personas muy amigos, que yo estudié con este estudió con el otro, yo participaba en los debates de esto, que es de donde sale la mayoría del argumentario crítico en algunas cosas, pero en otro lado mantiene exactamente las mismas cosas. O sea, no hay oportunidad de realmente establecer la necesidad y el proyecto de un cambio bien articulado, bien pensado, porque es que las escasas
guiños que le hacen al cambio siempre tiene que ir acompañado del ancla. Para tú proponer en una oración, en el tercer párrafo, un cambio, tienes que tener tres párrafos antes que ratifica lo mismo. Entonces, ese es mi problemita con esta comunidad de amigos intelectuales que ha dado un salto, evidentemente, a las redes y que tiene una cuestión ahí de un poco que yo no acabo de entender bien, ¿no? Ese asunto. Ahora, me gustaría escuchar algunos criterios de ustedes. Yo estaba viendo el debate, me pareció interesante lo que pasó con estas ocho personas, Fred, Marucci, Eduardo y otros, el profesor Zenén, que estuvieron en esta, intentaron participar en esta reunión. Yo viví exactamente eso mismo dentro de Cuba. Pueden buscar el video en YouTube. Cuando participé en la reunión de los cineastas, no sé si recuerdan eso. Me invitó Cremata porque él iba a hacer un punto en esa reunión. Estaba censurado, lo estaban expulsando del ICAI. Y cuando la conversación empezó, todos los dirigentes del ICAI pues, fueron a expulsarme a mí de la reunión. O sea, yo sé lo que se siente al ser expulsado de un encuentro de personas donde había, por lo menos allí en Cuba, algunos comunistas que no soportan que exista en el medio donde ellos están un criterio diferente, un criterio divergente. Es interesante, pero le voy a decir algo. Quiero felicitar a esas personas, en primer lugar, porque no fueron allí a hacer un acto de repudio, no fueron allí a vociferar, no fueron allí pagados por nadie, como las delegaciones cubanas que van a las cumbres, a sabotear nada. Simplemente llegaron, se sentaron y esperaban a que le tocara su turno, a que se abriera el debate para exponer sus ideas. Si eso no llega a ser de la manera en la que sucedió, entonces todos pueden estar seguros que todos los medios en Cuba hoy, el principal titular fuera precisamente el que fue a buscar allí, el que estaba reportando para el Granma. Todo estaba diseñado para que salieran los titulares, el enorme respaldo que le da la emigración cubana al anteproyecto de constitución. Todo estaba diseñado para eso. Y por eso a mí me parece tan importante que rápidamente toda la emigración cubana que tiene internet, que tiene información, que vive en libertad, pueda organizarse lo antes posible. Lo que sucedió allí es la muestra de que cuando existe la iniciativa, cuando estamos organizados, no nos pueden colar gato por liebre, por lo menos fuera de Cuba. Ya allí, bueno, ellos son los que dan el empleo, ellos son los que pagan, ellos son los que dan las misiones, ellos son los que arreglan la casa, ellos son los que pagan las pensiones. Ahí lo podemos todavía entender. Pero que nos tomen el pelo fuera de Cuba, eso sí ya es un problema de ineficiencia. Entonces, hay que organizarse. Pero también hay que tener iniciativa propia. A estas personas, ningún dirigente de ninguna organización, porque allí estuvieron personas de Somos Más, pero no porque nosotros le dimos la indicación, sino porque leyeron lo que nosotros hemos publicado y hemos defendido tantas veces. Cada miembro de Somos Más es un líder. Nosotros queremos tener una organización de líderes, de personas que tomen decisiones y que en cada lugar donde estén, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de Cuba, no le comuniquen ni a mí, ni al Consejo de Somos Más, siempre que estemos actuando en la línea ética del movimiento, lo que van a hacer. Si a eso le hubieran dado más publicidad, entonces ya, o sea, hubieran tomado las medidas, los macabros organizadores de estas cosas, para que no se les frustrara lo que ellos tenían previsto. Entonces, el cubano tiene que ganar en esa libertad de iniciativa. A mí cada rato me llaman para consultarme cosas, gente que quiere hacer un millón de cosas. Bueno, yo desde aquí no tengo toda la capacidad organizativa para liderarte en eso, ni el tiempo tampoco. Yo tal vez trato de inspirarte, de motivarte, de sumarte al movimiento, de contaminarte del espíritu y las ideas que nos mueven, de que sientas empatía por el mismo proyecto de cambio que tenemos nosotros, pero luego te toca a ti. Hay una parte en la que tú estás solo con tu convicción
Y dices, bueno, ¿a quién tengo a mi alrededor? A estos tres amigos, a estas tres personas, déjame ver cómo yo influyo en ellos y qué podemos hacer. O sea, el movimiento eres tú, como dice nuestro eslogan, el cambio eres tú. No puedes pensar que tu membresía en el movimiento es la relación tuya con Eliezer Abiel. No, escribí un mensaje y no me contestó. No, ningún republicano le escribe un mensaje a Trump y Trump, o sea, le tiene 1 millón de secretarias pagadas. Tiene los recursos para que le dé una respuesta. Pero evidentemente, un movimiento que ya tiene cientos de miembros plenos, tú no puedes condicionar tu membresía al movimiento con la cantidad de veces que Eliezer te coge el teléfono o habla contigo, ¿sí? Porque tú no aplicaste para ser amigo mío, necesariamente. Tú aplicaste para ser parte de un movimiento. Entonces, tu vínculo es con las ideas del movimiento, principalmente. Y por eso quiero felicitar, sobre todas las cosas, a Eduardo, que estuvo por allí y que sí, me comunicó, oye, voy a hacer esto, ¿qué a ti te parece? A mí me parece excelente. Porque las oportunidades hay que aprovecharlas ahí en el momento que se dan. Si usted se pone a planificarlo mucho, no sale como salió esto. Que no es que alguien haya planificado joderle la actividad a ellos. Yo creo que lo que intentaron hacer estas personas es participar y que no trascendiera un mensaje equivocado del pensamiento de la emigración cubana, que era lo que estaba previsto. El apoyo incondicional a un anteproyecto que nos ata las manos como pueblo. Eso es inconcebible. Entonces, bueno, si hay alguien por ahí, yo había invitado a Larissa y él me dijo, bueno, que no tenía ningún problema si llegaba a tiempo para participar en la directa, porque Larissa nos está asesorando en la aplicación que estamos haciendo todavía para que todos podamos ejercer nuestro criterio sobre el cambio constitucional y poder medirlo y poder contarlo. Ya hay mucha gente que ha aprobado la aplicación, pero le faltan algunos detalles y no queremos lanzarla sin que esté lista. Vamos a llamar a, bueno, Leyanis Mejía, se está diciendo, llámame. Hola. Hola, Leyanis, ¿cómo estás? Hola, Eliezer. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer hablar contigo. ¿Ya habíamos hablado antes? No, nunca. Primera vez. Oh, bueno, pues con más placer todavía te doy la bienvenida a este espacio plural y democrático de verdad, donde se le da la palabra ahí a la persona. Entonces, nada, dime Okay. qué te parece. Gracias por invitarme al en vivo. De verdad, estaba escuchando tus palabras y ayer precisamente me había puesto a leer un poco lo que es este proyecto, porque la vida aquí no es menos cierto que te lleva así agitada y por muy avanzado que uno vaya en lo que es la comunicación online, vas muy agitado y a veces no tienes tiempo de ponerte a pensar en lo que está afectando realmente a tu país, ¿verdad? Y ayer mismo estaba yo mirando este proyecto y me parece totalmente una reafirmación a lo que es la falta de respeto y la desvalorización del pueblo cubano a lo que es nosotros por libertad o por pensamiento libre o por libre expresión. Así es simple. Yo estaba mirando que para mí es una falta de respeto el artículo 3, el artículo 5, el artículo 10. Y por decirte, bajando todo lo que tiene que ver con la reforma, con la parte electoral, es otra falta de Bueno, ¿y respeto total. qué te parece la propuesta de la compañera que estaba en la circunscripción, Juanito, no sé qué, que dice que se debe poner en la Constitución que Díaz-Canel esté ahí hasta que no pueda más? Eso sería otra falta de respeto a lo que son los derechos de cada del pueblo cubano a reelegir o elegir un sistema Pero democrático. fíjate qué curioso que nosotros vamos en contra de a dónde va la humanidad. En los países más Correcto. avanzados, cada vez el pueblo pide más soberanía, más participación, más consulta al pueblo, más referendo, más fiscalización hacia los políticos, más Y más transparencia control gubernamental. y más control. Y más control de lo Exacto. que es el cumplimiento de la ley constitucional, que debe ser la ley suprema ante todos los ciudadanos en un país. Nosotros no tenemos ese órgano que controle el cumplimiento de esa ley. Vamos a empezar por ahí.
Nosotros no tenemos tampoco un sistema avanzado en el cual nosotros seamos capaces de elegir por derecho propio nuestro sistema, nuestro Consejo de Estado, Consejo de Gobierno y Asamblea del Poder Popular, por así decirle, que es el máximo órgano, supuestamente, aunque por encima de ella esté a modo de fuerza el Partido Comunista, Marxista, Leninista, Fidelista, todo lo que tú le quieras poner, está por encima del máximo órgano legislativo de nuestro país. O sea, que nosotros en vez de ir para adelante, vamos para atrás. Y a Vamos mí lo que me mal, preocupa es que, mal. fíjate, según lo que pude observar de que estaba planteando esta señora, a mí lo que me preocupa es que yo sé que no es solo ella. Son muchos los que van a pedir que se les clave el puñal, ¿no? Y es básicamente en la medida en que cada vez el ciudadano en el mundo se empodera más, adquiere más conciencia política de participación. Ella lo que está proponiendo es como que déjale la política a ellos, hasta que pueda. Exacto. Realmente nosotros Hasta que pueda. así hemos sido siempre, ya estamos acostumbrados a eso. Entonces, cuando hacen una rendición de cuentas, cuando hay un proceso de esto de que la gente diga su criterio y que se, oye, todo está malo, todo está malo, porque no hay humorista en Cuba, no hay obra de teatro en Cuba, no hay escritor en Cuba que no escriba, dirija una película, haga lo que no sea una película crítica. Entonces, tenemos una incoherencia entre los cubanos. Todo está mal, Es pero no queremos que nada cambie. Pero si te das cuenta, Eliel, usted estaba hablando de algo que decías, ¿no? Que debemos unirnos todos y debemos decir lo que pensamos y debemos hacer un debate, porque nosotros los cubanos que estamos fuera, nacidos en Cuba, somos ciudadanos por nacimiento, viene también en ese proyecto de constitución. Y debemos unirnos todos según tú y dar nuestro criterio y dar nuestro debate acerca de lo que creemos de este proyecto. Pero vamos a empezar de que nuestro problema viene desde hace más de 50 años, cuando comenzó este cáncer en la sociedad, donde lo que más nos mata es la ignorancia. No vale nada que simplemente hablemos, no vale nada que simplemente digamos lo que decimos, lo que pensamos, si no tomamos acción. Porque si no estudiamos, nos preparamos y somos capaces de entender lo que dice en la máxima ley suprema de Cuba, no hacemos nada, ¿okay? Y la ignorancia es lo que más nos está matando a mi generación, a la que viene detrás, a lo mejor la que estaba encima de nosotros. Y vamos a estar claros, todo lo que es Partido Comunista, ellos son buenísimos en organizar masas grandes, son buenos. Ellos son muy buenos en eso. Entonces, ¿qué hace la masa intelectual, que siempre es la minoría? Lo sabemos por experiencia. Hablar, y si no tenemos un apoyo de verdad y tomamos acción de verdad, no hacemos Sí, pero nada. hay un problema. Si no nos Hay un problema. concentramos en Mira, lo que... ellos hacen, o sea, el Partido Comunista, una de las cosas que con más eficiencia hace es usar a la intelectualidad cubana en su beneficio. Porque. ¿Cómo se dice? Tergiversar sus palabras en su Claro, beneficio. porque al final yo creo que la intelectualidad, o sea, las personas que se dedican en una sociedad al pensamiento, a filosofar, a profundizar, a buscar las causas, los por qué, los para dónde, vamos. Yo creo que no hay ningún país del mundo que pueda ser próspero y exitoso si no tiene una sólida clase académica, intelectual. El papel de los intelectuales en toda sociedad es pensar la propia sociedad, sus procesos, Correcto. sus Y en interacciones cualquier país, de y en cualquier cualquier país. país, Exacto. la Entonces, política es una carrera. lo que yo me Porque pregunto es por ustedes... qué hay tantos jóvenes intelectuales cubanos que aceptan el trato tan terrible de ayudar a estafar a los cubanos. O sea, Es ayudar a correcto. estafar al que menos sabe o al que menos tiempo para pensar o estudiar tiene. ¿Por qué? ¿O por qué el cubano puede ser tan testarudo de no escuchar al intelectual que te está diciendo, ojo, abre los ojos, esto está mal? Bueno, porque ¿qué pasa? Que hay intelectuales e intelectuales. Yo creo que Carlos Alberto Montaner es una persona que tiene probablemente mayor talante intelectual que Rosa
María González o que algunas personas, que repito, es un ejemplo que pongo porque no la conozco, pero en Cuba está el intelectual bueno y el intelectual malo. Todos los Sí. intelectuales que escribieron en sus novelas, que dirigieron películas, que escribieron obras de teatro, que plasmaron la necesidad, o por lo menos lo propio de esta sociedad en la que estamos viviendo y la necesidad de cambiarla, o son agentes de la CIA, o son pagados por el imperialismo, o son anticubanos, o es terrible, y le hicieron la vida imposible y la mayoría de ellos tuvieron que salir del país. Ahora, estos intelectuales, sobre todo los más jóvenes, que ayudan al gobierno a conectar de cierta manera con con la clase estudiantil, universitaria, de lo más bueno, los tienen como tití, ¿no? Los tratan ahí. Por ahí está Harold Cárdenas, que no acaba de decidir cuál es su. En algunos lugares ha dicho que sí, que va a hacer carrera política. En otros, yo estoy loco por tener un debate con él. Nada más me falta arrodillarme. Se lo han pedido miembros del movimiento que lo han visto en persona en un debate. En algún momento dijo que si él aceptaba un debate conmigo, lo desaparecían. Esa fue la justificación que dio cuando en ese propio encuentro que él hizo, estaba defendiendo al sistema que él dice que si acepta un debate conmigo, lo desaparece. Entonces, hay. Sí, pero tú sabes qué pasa también, que la política la han convertido como en una de estas, se dice, estafas piramidal, en el cual el de más abajo va siendo pagado por el más, por el que sigue. Y se han convertido en un enlace de mentiras y de palabras mal coordinadas y de fundamentos mal interpretados, que cuando vienes a ver, muchas personas que no entienden de esto no saben a quién creerle. Y esa es la verdad. Pero yo digo una vez más, aquí con todas las personas que nos están observando, con todas las personas que están dentro de tu organización Somos Más, lean, lean e interprete, porque somos seres humanos que aprendimos el abecedario y somos capaces de interpretar. Utilicemos nada más las neuronas y analicemos punto por punto de cada de los artículos que realmente están plasmados en ese proyecto. Y seamos conscientes de que eso es nada más que una confirmación de del control totalitario y la falta de democracia como se dice, doctrinación que hay en Cuba con respecto a lo que es los derechos humanos, el pensamiento político. Y el respeto a toda la libertad social. Yani, Eso es una reafirmación a la esclavitud social, la exacto. verdad. Un millón de gracias. Me encanta A usted, por ejemplo. que estés cerquita por ahí siempre de las directas. Estás invitada permanentemente. Un gusto conocerte. Igualmente para usted, decirte quiero que tampoco soy totalmente de acuerdo con todas tus ideas. Pero cada cual es libre de Perfecto. pensar y expresar. Leo lo que sí quiero es lo mejor para mi país, para mi gente. Y la verdad, tenemos que pensar cómo organizarnos mejor, no cómo plantear, es cómo organizarnos mejor. Porque si podemos, la minoría, si podemos hacer más, si lo pensamos mejor, Bueno, es que la si lo podemos. diferencia, mira, para lo que sirve organizarse es para convertirse de minoría en mayoría. En Una mayoría y tener poder cualquier la palabra. minoría Eso es lo más organizada, importante. cualquier ¿Te minoría recuerdas de José organizada Martí? puede llegar a ser mayoría. Ese Bien, ¿te es el recuerdas de José punto. Martí? Él tenía el poder de la oratoria. Cuando nosotros logremos eso como minoría y poder llegar a cada punto de las mentes de nuestro país, vamos a lograr la libertad. Eso creo yo. Muchísimas gracias, Leanne. A ti. Buenas noches. Bueno, sí, exactamente coincido con Daniel. La muchacha, cada vez descubrimos en estas directas más personas serias, articuladas con pensamiento propio, y eso es lo que buscamos también. Estas directas son el anzuelo para sacar cubanos a la luz que nunca se han visto, que nunca se han contado, que las personas que nos ven desde Cuba no saben que existen. Y yo creo que esa es una gran virtud que nos ha brindado, una gran posibilidad de internet, de la conectividad, que por suerte, a regañadientes, con muchas presiones, se está poquito a poco
filtrando en la sociedad cubana y ojalá estemos suficientemente organizados para poder hacer el mejor uso y poder aprovecharla en su momento. Bueno, dice Ariel Arencibia, llámame. Vamos a llamar a Ariel Arencibia. Buenas noches, Luis. Déjeme encender un momentico la luz. Ah, muy bien. Sí, porque estaba. Estaba acostado. Descansando, porque tú sabes cómo es este país, que hay que trabajar duro. Ajá. Pero estoy muy interesado en todo lo que está sucediendo. Y quiero decirte una cosa, y te lo digo de todo mi corazón. Yo soy una persona que tiene fe en la naturaleza humana, a pesar de que seamos defectuosos y tengamos muchos errores. Y hay gente que continuamente dice que no es posible un cambio porque hay que cambiar la mentalidad del cubano. Pero la mayoría de las personas, no sé si te fijas, que entre comillas dicen que ellos apoyan los cambios de la Constitución, que no hicieron ningún cambio porque la Constitución no fue cambiada. Lo que fue manipulada, ¿ves? Entre comillas, ellos dicen que cambian, pero al mismo tiempo, los cambios que dicen tienen 40 cosas que frenan el desarrollo de la política y de la libertad de expresión del mismo cubano, ¿ves? Y entonces, el problema más grande que existe es el conformismo, ¿ves? La gente se conforma, como tú dices, que dirías a Díaz-Canel ahí que se encarguen de la política, se encarguen de robar, se encarguen de corromperse, se Pero encarguen de mira, hacernos daño. vamos a plantear una cosa aquí. El que el que adopta la posición neutra, o sea, el que se abstiene en un proceso como este, apoya al poder. Exactamente. Porque ya el poder está en el poder. Entonces, hay personas que se justifican y dicen, no, yo no apoyo a nadie, ni a la oposición, ni al poder. A mí no me interesa la política. El que no le interesa en este momento. Es como si votaran por el poder. Es como si Peor votaran todavía. porque las cosas siguen igual, porque la única manera de cambiar el estado de cosas, la única manera de cambiar las leyes, la única manera de que con esas nuevas leyes el país prospere, es que la parte que quiere el cambio se haga suficientemente fuerte, suficientemente grande, y eso jamás en la vida va a pasar si aspiramos a que integren las filas del cambio. Los que están viviendo de la situación actual como jeques, como grandes beneficiados de todo este desorden y en el río revuelto ganancias para los más pillos, y es lo que está pasando Así en mismo. Cuba. Entonces, ¿quiénes pueden integrar la parte de la balanza que promueve el cambio? Bueno, los que hoy se abstienen, o sea, que son 9 o 10 millones de cubanos. O sea, las personas que Así pueden mismo. engrosar la fila del cambio son los que se abstienen, son los apáticos, son los desinformados, son los que están, les da igual. Así que a donde hay que dirigir los principales esfuerzos es a combatir precisamente la apatía, la ignorancia de estas personas que son las que pueden engrosar esta fila, porque los que están, o sea, los fervientes apoyadores del sistema, porque el sistema les proporciona la posibilidad de hacer lo que no harían en ningún país del mundo y un país de leyes, eso no nos van a apoyar. Así mismo. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, que la apatía hoy en día es el principal enemigo del cambio, más que los comunistas. Es lo que te digo. Si te fijas, aun inclusive los que dicen que apoyan a Díaz-Canel, como tú dices, son extremistas buscando oportunidades, ¿ves? Son gente que tiene oportunidades, pero yo te puedo asegurar a ti, porque he ido 14 veces a Cuba desde que estoy aquí. Y tengo muchos amigos, mi familia es amplia, yo viajo mucho a diferentes provincias y converso con mucha gente que viene aquí, tengo muchas amistades en este país también, que son cubanos, ¿eh? De todo tipo, de los más altos que pertenecieron al gobierno hasta el trabajo más sencillo que prácticamente no saben ni escribir ni leer, tengo todo tipo de amistades. Y el comentario de todos ellos es que quieren un cambio, ¿ves? Pues quieren un cambio, pero entre comillas, porque tienen miedo que si
entra aquello, pasa lo otro, que si después viene un presidente peor, que si el cambio va a traer un desorden, porque como se acostumbraron tantos años, lo que digo, el costumbrismo, se acostumbraron tantos años a la mediocridad, a no ejercer su libertad de hablar, porque piensan que si dicen nada más que ahí lo van a meter preso, ¿ves? Porque vamos a hablar claro, el comunismo, la revolución cubana, lo más que hace es intimidar con las leyes que pone para que la gente, nada más que sale un grupo, lo mismo que pasó con el grupo de Somos Más, o un Paco, nada más que alguien levanta la cabeza y ven que tienen unos grupos de seguidores, le van para arriba a asustarlo para que se disuelva el grupo y la gente no lo siga. Es el temor. El temor es el que no hace que la gente se involucre en una cosa. Pero yo te aseguro que hasta los hijos de los políticos en Cuba quieren un cambio, porque en Cuba todo es un retroceso de destrucción, destrucción de la persona, degradación de la sociedad, degradación de la juventud, degradación económica, social. Todas las áreas en Cuba están degradadas. La educación misma se ha degradado. De la calidad de educación que había en Cuba, la que hay ahora, ha decaído más un 40%. Entonces, el problema más grave de lo que tú dices es que las personas que hoy dicen, a mí no me interesa, yo vivo aquí en Estados Unidos, yo vivo en España, yo vivo en no sé qué parte, que hagan política ellos si quieren. Sí, pero al mismo tiempo lloran y sufren. Si yo pudiera ir a Cuba, si en Cuba estuviera de cambio, yo no estuviera aquí, estuviera en Cuba haciendo negocios, hubiera cogido dinerito, ¿ves? Sí les duele, pero tienen el miedo a producir un cambio. Lo que tú dices, no hace falta 60 millones y 20 millones de personas que se comprometan. Yo creo que con 1 millón de personas que se comprometan, hermano, con 1/2 millón de personas que se comprometan de verdad y den un paso a ayudar a que las comunicaciones y la internet llegue a Cuba y que la gente pueda tener información genuina, no pasada por el filtro del socialismo, genuina información para poder corroborar las cosas que suceden verdaderamente en el mundo y no vivir engañado, ¿ves? Es suficiente para que un año, 2 años en Cuba ya no existe ese sistema. Pero el problema es que la mayoría, el 90%, está apático. Está apático, le interesa. Por atrás hablan, sufren, van a una gasolinera, a una tienda, y ves cubanos fajados y debatidos entre ellos, porque si dijo descarado, porque si un descarado, porque si... Pero ninguno tiene el valor de decir libremente lo que siente y comprometerse a unirse, porque... Te lo digo sinceramente, todo mi corazón. Yo puedo unirme a Somos Más, a un Paco, a cualquier partido político que quiera un cambio que sea democrático en Cuba. Porque eso es lo que todo el mundo quiere. ¿Ves? A mí no me hace falta que yo esté 100% de acuerdo contigo para yo participar en el Somos Más. Aunque yo esté 100%, yo creo, 100% te lo digo, en el proyecto político Somos Más, porque lo he leído, lo he estudiado, lo he analizado con mi esposa, creo firmemente en la forma en la que tú hablas, que cambiando la mentalidad del corazón de la gente, convenciéndolo y no agrediendo al pueblo, ¿eh? No convirtiéndonos en enemigos, sino escuchando a la gente y tratando de que la gente entienda la verdad y las razones. Es mejor que usar la fuerza, o como dicen muchos, caer la piedra, a bala, a machetazo. La gente quiere hacer lo que más sea en este tiempo, no va a funcionar. Bueno, entonces, porque la gente que está ahí son tu familia y mi familia. Yo creo que lo que debemos hacer es ser coherentes en el empeño de seguirle transmitiendo a los cubanos la mayor cantidad de información posible, que puedan ver estos debates libres, democráticos, que estamos teniendo en todas partes. Y yo creo que puedan tomar de ahí al menos la duda. O sea, si logramos que por lo menos una buena cantidad de cubanos, 1 millón, como tú decías, al menos se planteen la duda. ¿De qué es conciencia política? ¿Cuál es mi papel en esta sociedad? ¿Para qué sirve mi voto? ¿Qué tiene que ver la Constitución con la situación? Fíjate, lo importante, yo creo que ahora mismo, lo importante es la situación. La Constitución, exacto, es algo que nosotros vamos a revisar porque hay una situación. Exactamente. Y entonces tenemos que ver qué correspondencia hay entre la Constitución y la situación. Porque usted no puede separar esas cosas. No, la Constitución es una cosa y la cosa está mala. No, hay una relación directa, porque es precisamente esa Constitución la que está estableciendo que los que han creado la situación se mantengan en el poder. Entonces, exactamente, ese es el análisis que yo creo que es tan sencillo hacer. Por eso, yo les digo algo a todos ustedes.
las 300, casi 400 personas que habría ahorita conectado mirándonos, las miles que nos van a ver en diferido, porque ya es un poco tarde. Yo les digo algo. Yo no soy responsable de que el que no me pueda escuchar vote a ciegas y apoye el sistema. Pero yo sí soy responsable de que mi abuelo, mis padres, mis primos, yo mismo si me da tiempo, todos los que puedan votar, pero que yo los conozca y pueda hablar con ellos, yo sí soy responsable de que sepan al menos que hay otra alternativa. Y yo claro. Sí soy responsable de explicarle a todos los míos, a mis amigos, a mis primos, a mi familia, lo que está pasando. Porque yo puedo leerme todas las versiones del mundo y puedo llegar a conclusiones que mi abuela no puede llegar. Y por eso es mi deber compartirle todas mis ideas, lo que leo, lo que escucho, lo que oigo. Por eso les pido a todos ustedes, los más de 300 que están conectados, que ustedes hagan lo mismo. Yo puedo influir directamente al menos en 10 personas. Si cada uno de los que está aquí influye en 10 personas, estamos influyendo en miles de personas. Yo creo que influyo en más de 10 por la cantidad de mensajes que recibo, por la cantidad de correos, por la cantidad de manifestaciones de todo tipo de las personas que me leen, que me escuchan. Pero cada uno de ustedes puede influir en muchas personas. Entonces, sí somos responsables si alguien que está en nuestro entorno, si alguien que está en nuestro Facebook, si alguien del que tenemos el correo, no se entera, no despierta, no se plantea la duda de qué puede hacer para mejorar la sociedad, usted es el responsable. Usted es el culpable porque no se lo contó, no se lo dijo, no lo invitó, no le mandó el link de Somos Más, de Cuba Decide, de Un Paco, no le dijo en su viaje a Cuba, no le contó en la llamada telefónica con el correo que le mandó que un país distinto es posible. Y que es posible con la suma del esfuerzo de todos nosotros. Por eso yo creo que sí. El principal objetivo de estas directas, que algunos siempre se están cuestionando, ¿por qué? Ah, no te metas en eso. No. Estas directas lo que tienen que servir es para ponernos de acuerdo. Los que podemos transmitir las ideas y podemos transmitir la información, tenemos que proponerla de la mejor manera, con los mejores argumentos, con el uso de la lógica y del sentido común. Tenemos que tratar de llegar a los nuestros. Si cada uno de nosotros le llega a los nuestros, entonces le estaremos llegando a millones de personas en todo el país. Envíenle los videos, compártanselo, envíenle los artículos. Todas las mañanas cuando se conecten a internet, abran 14 y medio, abran Diario de Cuba, abran Cubanet, abran todas las páginas independientes. Por favor, un minuto, 5 minutos, usted descargue esos boletines que a veces son automáticos y ponga a su primo, a su mamá, a su tía a recibirlo. A lo mejor al principio, por un tema de la ignorancia que estamos hablando, del miedo que produce la propia ignorancia, le dicen, oye, eso es política, no me mando. No, mami, te lo mando ahí para que leas cuando tengas un chance. Y si no lo intentas... Yo se lo mandé a... Y te lo llevas para el trabajo. Ya yo se lo mandé a mi hermano, tengo todo el mundo contaminado. Sin ser agresivo, ni mucho menos. Pero solamente siémbrele la idea, siémbrele la necesidad de escuchar otro criterio. Claro que sí. Y estoy seguro que esto puede marcar un antes y un después en el comportamiento, claro, de las personas. Porque fíjate, en esa circunscripción donde las personas, o esta persona particularmente, está pidiendo que esté siempre en el poder el presidente que se elige, esa persona no quiere votar, esa persona no quiere ejercer su derecho democrático. Bueno, allí no hay ninguna circunscripción en Cuba que no tenga las personas, parientes, familia, hijos, madre, en cualquier parte del mundo. No existe. Así, de hecho, casi ya no existen familias cubanas que no tengan personas que puedan estar conectadas a esta directa. Por tanto, ¿quién tiene que convertirse en el líder de opinión de esa familia? El que más información tiene. Y eso no quiere decir que usted se imponga sobre su hermano, sobre su primo, para nada. Esto quiere decir que usted puede provocar la conversación, que usted puede escuchar los argumentos que ellos tienen también, pero usted también puede enviarles todo lo que ellos no han visto, todo lo que se han visto privados de leer, de escuchar, de sentir, todos los proyectos que se están perdiendo, todas las personas honestas, decentes, que están proponiendo cosas. Entonces, claro, esa sí es responsabilidad de cada uno de nosotros. Es verdad, es verdad. Yo te digo sinceramente, yo tengo un compromiso con eso
porque de hace muchos años, como te dije, yo llegué a este país, yo fui preso político, yo llegué a este país y empecé a ver en la televisión, en la radio, las discusiones que habían más que la unidad, y estaba buscando siempre a una figura política, a alguien que realmente tuviera un interés limpio y puro de que hubiera un cambio en Cuba sin que trataran de, como de llamar el centro de atención. Yo sé, por, no solamente por lo que una persona dice, sino por lo que una persona sacrifica. Porque la gente no entiende eso. Tú podrás decir que tú amas a Cuba, tú podrás decir que tuviste 20 años preso, todas las historias que tú quieras. Pero donde yo sé que verdaderamente tiene un amor genuino por Cuba, la persona que sacrifica su tiempo, la persona que sacrifica su libertad, la persona que sacrifica hasta su dinero, hasta el tiempo de calidad con su familia, sin ganancia ninguna en su bolsillo, simplemente porque le apasiona, porque tiene, siente un compromiso, una responsabilidad ética y moral de dejar un legado que sirva, algo que sirva a su generación. Se sabe, como te digo, por las acciones, no por las palabras. Mucha gente que habla así, nosotros, y han recogido dinero por años, no sé qué más, pero uno sabe por la falta de compromiso con los cubanos de adentro, no los de afuera, con la falta de compromiso del tiempo, con la falta de compromiso de su familia. Lo que dejan atrás para hacer el proyecto que tienen es lo que dice verdaderamente cuál, dónde está tu corazón. ¿Ves? Tu pasión y tu corazón está a lo que tú le dediques tiempo, a lo que tú le dediques sacrificio, a lo que tú le dediques dinero. No palabras solamente. Y hacía tiempo, te lo digo sinceramente de todo mi corazón, no digo por alabarte ni eso, hacía tiempo que estaba buscando, porque yo no tengo vocación política, pero sí tengo pasión por Cuba, ¿eh? Sí tengo pasión por mi gente. Yo no quiero que mi familia viva 10 años más en esa condición. Yo no quiero que los niños nazcan en un país donde no tengan el derecho a disfrutar de todo lo que mis hijos disfrutan en este país, trabajando honradamente sin robar a nadie. Yo no quiero que mis sobrinos sean ladrones, vivan robando dinero, vendiendo robado, porque no tienen otra esperanza de vida, porque ni estudiando en una universidad una persona tiene un salario digno para poder vivir. Yo no quiero eso para mi país. Entonces, eso es lo que más me duele, que la mayoría también dicen lo mismo, pero no se comprometen. Tienen miedo, no, porque si no me dejan a Cuba, si no me dejan ir a Cuba, no voy más a Cuba. Si me da el avión, me miran para atrás, vengo para acá, pero por lo menos tuve la dignidad y la vergüenza que cuando pongo la cabeza en la almohada, yo hice algo por mi gente. Eso es lo que la gente no, porque no me van a dejar entrar, porque no voy a ver mi familia. Oye, es peor ir a Cuba y ver a tu familia en la condición que está toda la vida, y que es una condición de continuo, que de marcha atrás, que no hay un proceso de recuperación en ninguna área de Cuba. Entonces, es mejor para mí sufrir por lo que uno quiere, si al final, aunque el mismo Martí luchó no sé qué más y él no vio la victoria, pero por lo menos la generación lo vio ver. Yo prefiero que no me dejen ir más a Cuba, pero por lo menos me cambien la ley en Cuba, te lo digo sinceramente. Y a mí me encanta ir a Cuba, me encanta tener contacto con mi familia, extraño a mi mamá, a mis hermanas, pero yo creo que el compromiso de cada cubano que ama a Cuba está por encima de una cosa tan banal, porque como te digo, si nadie se compromete nunca, nadie tiene valor. Cuando ellos vean que hay un grupo grande de personas con una idea fija, con una convicción que no la pueden cambiar ni por mil amenazas, entonces ceden, porque esa es la historia del mundo. Así cayó el comunismo en Europa Occidental, con un grupo de personas con una convicción que nadie la puede cambiar. De hecho, si miles de cubanos expresaran esa convicción, nadie tuviera miedo de que no lo dejen entrar. Nadie tuviera miedo, porque no lo pueden parar, son muchos, es demasiado. Es lo que te digo, lo que pasa. Nada más que se forma la primera, todo el mundo se recoge de nuevo. Pasan 5, 6 meses, un año para que vuelvan a opinar, para que no se comprometen con nada. Porque viene la misma historia. Te vamos a coger no sé qué parte, te vamos a quitar no sé qué problema. Oye, quítame lo que tú quieras, porque de esta manera yo vivo aquí en Estados Unidos. Y yo voy a Cuba, me voto para Estados Unidos, me voy para mi país. Pero yo voy a seguir hablando con mi familia, le voy a seguir siendo mi amigo, voy a seguir hablando que el socialismo no sirve, que es un sistema que no sirve, que no funciona, que no hay democracia, que no hay libertad de expresión, que es una porquería. Lo voy a seguir diciendo, ¿por qué? Porque eso es una convicción que yo tengo en mi corazón. Es una realidad. Y los hechos de lo que está sucediendo son más grandes que todo lo que tú puedes decir. ¿Ves? La verdad está ahí delante de los ojos de todo el mundo. Y el que tenga miedo a decirla,
se va a morir con miedo. O sea, yo prefiero, te lo digo sinceramente, a mí no importa qué convicción, yo tengo que ir a Cuba el año que viene, en enero o febrero. A mí no me interesa, me paran en el aeropuerto, me metan y me dicen 40 preguntas. ¿Y por qué tú dijiste esto? Yo digo esto porque lo digo porque es la verdad. Porque lo siento, porque lo creo, que este país tiene un cambio y ustedes son unos ladrones. Se lo digo en su cara, te lo digo de corazón. No me asiste el miedo. ¿Por qué no me asiste el miedo? Porque la verdad es la mejor cosa del mundo. Vivir engañado en la vida o tratar de vivir engañando a los demás es la cosa más estúpida, porque el mentiroso, al primero que se miente, es a sí mismo. Somos el mejor sistema que hay. Dime dónde. Dime cuál es el hecho por el cual tú eres el mejor sistema. Dime qué tú has hecho bien. ¿Qué tienes, qué resultado tienes ahora con el que tú puedes mostrar al mundo de que tu sistema funciona? Dime. No tienes una cosa. La educación gratis, historia mentira. Todas las mentiras que han repetido por 60 años. Yo, mis hijos estudian gratis aquí en la escuela. No les cuesta nada. Tienen una escuela bellísima, con tremendas condiciones, una seguridad. Yo amo este país porque este país tiene un orden en todas las cosas que da miedo. ¿Ve? Esas son las cosas que yo quiero que la gente cubana vean con sus ojos. Que comprueben ese canal de los muchachos de Las Vegas, el programa ese que ustedes que quieren hacer sobre la realidad de las personas aquí en el capitalismo, las cosas buenas y malas, porque las hay. Pero, como tú dices, donde la riqueza verdaderamente se reparte, porque tú puedes tener todo lo que te fuerza. El éxito lo puedes tener si tú trabajas duro, si estudias, te preparas, vences el miedo al idioma, ¿ves? Si emprendes algo en la vida, por lo menos. ¿Entiendes? Oye, ahora que dice eso, tengo un amigo que cuando estaba en Virginia me hizo pensar en algo. Había un festival que hacen latino y eso, que es en como unos parques grandes, hay unos césped grandes y van allí muchos puestos de comida latina, ponen música, en fin. Y él me puso el ejemplo, ¿no? Dice, mira, vamos al parqueo. Caminamos ahí hasta el parqueo. Y bueno, ¿para qué será? Me dice, mira, aquí te voy a mostrar para mí la esencia de lo que es esta sociedad. Habían en el parqueo desde carros de esos de $100,000, $200,000, Ferrari, Mustang, Corvette, qué sé yo. Pero al lado había Toyota Camry, habían Hondita del año 2000, del eso, qué sé yo. Y dice, mira, yo veo la diferencia social en lo siguiente. Esta persona logró de una forma u otra tener el dinero para comprarse este carro. Esta otra persona, que a lo mejor incluso llegó hace poco, está pasando mil necesidades, qué sé yo, puede comprarse este otro carro. Tú sabes lo que a mí me gusta. Que ninguno vino a pie. Así mismo. O sea, esa era la cuestión. Tú puedes tomarte un vino de, vaya, con chipitas de oro adentro, de los que cuestan $40,000, pero también hay allí las cajitas de vino. Cuando yo tengo algún acto festivo, hay unas cajitas de vino que por unos 60 yo estoy tomando vino, que a lo mejor no es aquel otro, pero no me paso en blanco, y tengo mi tienda allí donde yo, con el poco dinerito que yo tengo, con 20 y pico, $30, lleno un carrito de eso, aprovechando las ofertas, los descuentos, los cupones. Yo siempre estoy cazando todo eso. Y claro, yo no puedo comer ahora mismo caviar, porque es verdad que no. Yo desde que llegué aquí, yo nunca he comido salmón que lo haya pagado yo. Yo nunca he comido pescado, creo ninguno. ¿Por qué? Porque yo sé que con el tiempo que llevo, con la situación particular que tengo, bueno, yo puedo hacer, pero yo todos los días como carne, todos los días como arroz, todos los días como vianda, todos los días como ensalada, lo que quieras comer, todos los días tomo refresco, si me quiero tomar una malta, una leche condensada, esto, qué sé yo, porque yo creo que hay un piso de dignidad que uno simplemente con trabajar ya puedes acceder a ese piso mínimo de dignidad. Y esa, no, ese tengo, es el secreto. No tengo grande Ferrari, pero si ahora mismo a mi niña le da una fiebrecita o hay cualquier situación, yo bajo corriendo la escalera y me monto en un carro y la pongo, y si no llamo, bueno, pero me siento me siento empoderado, me siento seguro en ese sentido. Así mismo. Ahora, supuestamente en el sistema contrario,
que es el mejor sistema del mundo, el más esto, el más lo otro, qué sé yo, la cantidad de tiempo que una persona pierde buscando huevo, o buscando sal, o buscando un refresco, o consiguiendo tal o más cual cosa, se nos va la vida. Se nos va la vida en eso. Entonces no creamos, no pensamos. Yo en este año ya he desarrollado lo más doloroso de esto, Licel, más ideas, más proyectos que en el resto de mi vida. Todos los días me levanto con una idea nueva, con un proyecto nuevo, porque es una realidad y un contexto que con todo el que hablo está haciendo algo, está luchando por algo, está implementando algo, y eso te inspira. Ahora, si con todo el que tú hablas a tu alrededor le falta algo y necesita y está más jodido que tú, y está, o sea, es un contexto entonces que yo no puedo entender cómo hay algún cubano, sea intelectual, sea un jubilado, sea un estudiante, sea un militar, yo no puedo a estas alturas entender que hayan personas que estén abogando por todavía arreciar más los artículos en la Constitución que mantienen a los mismos dirigentes, al mismo sistema, a la misma situación, a la misma necesidad, a la misma emigración, a la misma desesperanza, a la misma apatía, a la misma corrupción. Simplemente cada vez hay menos justificaciones para eso. Entonces, para no prejuiciarme, para mantener mi corazón sin pensar que es que la gente tiene maldad, para nada de eso, yo me refugio en la idea de que el problema es la ignorancia. Me refugio en esa idea, sea real o no lo sea. Fíjate, yo prefiero pensar. La es, créame que es la ignorancia del conformismo. Tiene que ser eso, porque no hay otra cosa. Nadie conscientemente puede. O sea, si yo sé que me tiro para la carretera y me va a pasar un camión por arriba, yo creo que el que lo hizo es porque no lo vio. O sea, en mi manera de pensar, a no ser que tenga algún problema psiquiátrico, mental, si usted se tiró para la calle y le pasó, yo tengo que asumir que usted no vio el camión. Y por eso yo creo que la labor nuestra, la labor de todos los cubanos que sabemos lo que significa que las cosas se mantengan como están, porque lo hemos comparado con 20.000 realidades, es decirle a las personas, ahí viene un camión. Es decirle, mira para allá, no dejes ese paso. O sea, porque te va a costar tu felicidad. Te va a costar la vida. Te va a costar el sufrimiento, te va a costar la amargura, te va a costar la frustración, que todos la hemos sentido. Y hemos tenido la oportunidad, el privilegio, o nos lo hemos ganado, de poder salir de esa frustración y poder convertirnos en personas llenas de inspiración y personas también inspiradoras, que le transmitimos. Cada vez que nos reunimos cuatro amigos, salimos con dos proyectos para hacer al otro día. Y esa es la Cuba, la realidad, la mentalidad que yo quiero para mi país, desde Guantánamo hasta Pinar del Río. Y por eso es que yo creo que debemos hacer el máximo, lo imposible, por alertar a los cubanos de lo que representa que nos crucemos de brazos ante esta situación. Así es, mi hermano. Oye, Ariel, vaya, de verdad que me ha impresionado la manera en la que has transmitido tu mensaje. Creo que tú serías mejor gobernador de cualquier provincia de Cuba, de cualquier secretario del partido que anda por allá. Gracias, hermano. No, gracias a ti, Lecer, y cuídate mucho ahí. Gracias, hermano. Saludos. Bueno, nos quedan 5 minutos. Está Ricardo Almira Porro, déjame llamarlo, pidiendo la palabra. Por la foto parece un muchacho joven. Ah, ahora actualicé los comentarios, veo a Rey Chan también. Hola, Ricardo. Hola, Eliezer, buenas noches. Coño, compadre, finalmente un placer hablar contigo y con toda la comunidad. Un placer, el placer es mío. Cuéntame, ¿qué te parece, parece todo esto? Te cuento, yo te conozco hace muchos años, desde aquel incidente que tuviste en la UCI, y como que me siento identificado contigo y con el movimiento, porque bueno, eres informático, igual que yo también soy informático. Entonces, como uno piensa de la forma, o sea, sobre los conocimientos que tiene, a mí se me ocurrió una idea junto con un amigo mío para difundir información en Cuba, porque yo pienso que lo principal,
Lo que estás haciendo está perfecto. O sea, tú estás uniendo a la diáspora, como que parece muy buena idea también. Entonces, yo pienso que lo que primero tenemos que hacer nosotros es quitarle el miedo a las personas. O sea, en Cuba las cosas están como están porque las personas tienen miedo. Y ese miedo está basado, como todos los miedos, en la ignorancia. Entonces, ¿cómo tú le quitas el miedo a las personas en un régimen que está censurado desde un punto de vista de información y de otros puntos de vista, por supuesto, pero está totalmente censurado? Lo que se nos ocurrió a mí y a Reynel, que está ahí ahora escribiendo, es hacer como un sistema automático que envíe información, que colecte información de sitios principales de la diáspora, como es 14 y medio, como es Cibercuba, como es el sitio de Somos Más, algunas noticias de Gera, no toda, que él haga eso de manera automática. Y que le envíe información en texto, porque sabes que cuesta dinero allá en Cuba recibir un correo, que le envíe esa información a la mayor cantidad posible de cubanos. ¿Dónde se nos trabó el paraguas? Nosotros empezamos a hacerlo, en obtener un listado grande de emails para poder enviarle a las personas esto. Sé que conoces esto porque eres informático, pero bueno, es la idea Bueno, que tenemos nosotros que nosotros queremos tenemos hacer. un boletín que hay suscrito unos cuantos miles de cubanos, pero ellos solicitaron voluntariamente suscribirse. De esta manera evitamos que nos vean como spam y que el servidor lo identifique como spam y que nos bloqueen de donde estamos emitiendo los correos. Porque te confieso que conozco a varios informáticos y no informáticos que han hecho proyectos parecidos. Y el principal problema es que nada más puedes enviar el primer correo. Ellos identifican que Claro. lo estás enviando a una lista de más de 20, de 30, 40. Inmediatamente te bloquean esa dirección. Entonces tienes que estar todo el tiempo cambiando. Es un tema un poco trabajoso, pero también conseguir las direcciones. Porque, claro, la propia persona, si se asusta, le llega una cosa que no lo ha pedido, que no se ha suscrito, es un poco complejo. Algunos lo han hecho hasta mensajes de celular. Y también le bloquearon el puerto y bloquearon todo ese tipo de cosas. Entonces, estamos analizando, ¿no? Estamos analizando las variantes. Tenemos esta aplicación que lo que más tiempo ha demorado es ponernos de acuerdo en qué iba a hacer la aplicación. Si iba a ser someter a todos los artículos a criterio de todos los cubanos o centrarla en los artículos fundamentales. Pero, ¿qué pasa? O sea, los artículos que tienen mayor trascendencia, pero. Lo que pasa es que para ti la mayor trascendencia puede estar en un artículo y para mí en otro. Porque a lo mejor a uno le interesa más el arte, a otro le Claro. interesa más la política, a otro le interesan más los derechos de autor, a otro le interesan más otras cosas, ¿no? Entonces, ahí estábamos. Ahora lo que llegamos a la conclusión es de tener un comité de expertos, tres consultores, que sí, lo que decidimos es poner al menos 10 artículos. Los 10 artículos que si cambiando esos 10 artículos cambia Cuba. Para que las personas no lo vean tan largo, tan tedioso, sobre todo donde hay una falta de cultura constitucional y política, no lo vean como algo agresivo, sino como algo más bien fácil, corto, y por eso centramos el foco al menos en los 10 artículos fundamentales. ¿Pero qué queremos poner? El artículo como lo proponen los comunistas. El artículo como lo proponemos la inmensa mayoría de los proyectos que abogamos por la democracia. ¿Cómo quedaría escrito ese mismo artículo? Y que las personas puedan darle su voto a uno u otro. Y si no les cuadra ninguno, tener un espacio para modificar, o sea, para proponer otro, ¿no? Ahora, Ya, pero eso tú lo manejarías a nivel de aplicación móvil, por ejemplo. la idea es, esa aplicación que ya funciona, ya hemos votado unas cuantas personas para probarla, ha arrojado algunos temas que hay que ir trabajando, de algunos errores. La idea es que entre a Cuba como una aplicación móvil y las personas lo puedan conectarse un momento a internet, ejercer su voto, aunque después estén offline. O sea, es la segunda parte del proyecto, pero queremos probarla con los 3 millones de cubanos que están en el exterior como una versión beta.
una versión primero. Tenemos claro. 3 meses para hacerla funcionar. No, mira, a mí me parece buena la idea, o sea, está un poco mejor que la que tuvimos nosotros. Lo único que me preocupa ahí es el tema censura, porque escogimos nosotros como protocolo, el protocolo de correo, porque el protocolo de correo ellos te lo pueden censurar, pero tú cambias la dirección y la puedes cambiar fácilmente. Tú no puedes cambiar de por ejemplo, de un servidor donde tienes un donde tienes la aplicación, la información, no lo puedes estar cambiando porque eso es tedioso. Entonces, me parece buena idea lo que te digo. El tema de la censura es el que me preocupa. Enseguida que esa aplicación entre a Cuba, la van a, o por ejemplo, de 10 personas que la usen, 9 son de la seguridad del Estado. Tú lo sabes, ¿entiendes? Entonces, enseguida lo dicen y dicen no, lo que ven por aquí. Si te das cuenta, Ricardo, esto es un, todo tiene el mismo problema. O sea, no hay nada que sea, si supiéramos de algo que fuera... seguro de implementar, ya lo hubiéramos hecho. Tanto la idea que ustedes tienen, como esa de nosotros, como otras ideas que hay por ahí que son magníficas, como el proyecto Apretaste, que es los cubanos, muy bueno. Lo conocen, ¿no? El de Salvi. Es sí, genial, sí, sí. Porque el cubano hace envía un correo y en el asunto pone lo que quiere buscar y se le devuelve un correo con la respuesta, las 10 primeras respuestas que Google encuentra del tema que está buscando. Eso, yo te digo que yo cada vez que veo a Salvi, eso es lo que yo cada te vez iba que veo a Salvi proponer. Le doy un beso. Porque me parece, vaya, yo le agradezco en nombre de Cuba, vaya, mi familia lo ha usado y está muy bueno. Entonces, lo de Salvi no lo han podido parar. El paquete no lo han podido parar. Rebolico no lo han podido parar. Entonces, tenemos que buscar alguna forma de algo que tenga que ver con la cultura cívica. Con las propuestas políticas, hay que buscar algo que no se pueda parar. O crear tantas cosas al mismo tiempo que se vuelvan locos tratando de pararlas. Por eso te exhorto que sigas adelante con esa idea. Y nosotros seguimos adelante con esa. Y ojalá hayan 20, 30, 40 personas que quieran hacer cosas parecidas. Y hacerlas todas. Porque ninguna está garantizada que funcione. Pero si las hacemos todas, aumentamos la probabilidad. Otra, o sea, te quería preguntar, en tu agenda que tienes de Movimiento Somos Más, ¿tienes alguna forma de unir a técnicos como yo que estén interesados en implementar este tipo de sistemas para apoyar? No, es que te dé eso, es que ahora mismo, envíame un mensaje para unirte ahora mismo al piquete de tecnología que está trabajando en la aplicación. Y Denis y Andrés, que son excelentes informáticos, están en Alemania y están dándole el pecho a esto. Van a estar encantados de incorporarte al equipo. Ahí tenemos a Salvi también. Estamos haciendo un equipo informático y un equipo político, porque los mezclamos y no dio resultado. O sea, el equipo de abogados, de constitucionalistas, elaboren la propuesta y perfilen los artículos, y los informáticos se ocupen de la seguridad del sistema, de crear la app, de que pueda funcionar en celular, en Android, en iOS, en la web, en todos lados. Y luego unimos esas dos cosas. Porque si los informáticos quieren dar los criterios políticos y los políticos decir a los informáticos que quieren, no funciona. Llevamos como claro, 2 semanas de atraso, que ya queríamos haber sacado la publicación, pero nos diluimos mucho en las discusiones que los cubanos apasionadamente tenemos. Entonces lo que hice fue que separé los dos equipos para que cada cual se dedique a lo que le toca y esperamos que esta semana ya lo podamos lanzar. Oye, 1 millón de gracias, compadre. Y bueno, compadre, escríbeme un mensaje ahora mismo. Sí, te voy a escribir. Para agregarte al equipo y bienvenido, compadre. Gracias por la intención de dedicar tiempo e inteligencia a Cuba. No, gracias a ti, compadre. Hasta luego. Gracias. Ok, vamos a llamar por último a Rey Chan, que ha insistido bastante. A ver, no sé si lo conozco, pero tiene una foto muy bonita de traje ahí. Eliezer. ¿Cómo está, Rey Chan? ¿Cómo tú estás, muchacho? Todo bien. Oye, dos minuticos nada más, porque sé que es tarde ya. Dale. Y todos tenemos que ir a dormir. Aquí la mayoría de los cubanos lo que hacemos es sacarnos lo que tenemos adentro. Pero mira, hay una cosa muy interesante en todo esto. Todo eso está bien, todo lo que se haga por Cuba está bien. Pero básicamente la fórmula del éxito es el control.
Desgraciadamente ellos en estos momentos tienen el control. Cualquier cosa que las personas ponen por la televisión, por la radio, el pueblo de Cuba va a oír todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mira, el gobierno cubano está herméticamente cerrado. Ellos ponen las reglas. Entonces, básicamente, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero mientras ellos tengan control, tienen el éxito. Entonces, ¿qué sucede? Con esto hay dos cosas, hay dos maneras, yo creo que hay dos maneras únicas de que eso y todo lo que se haga tenga efecto. La primera manera sería que los militares, los propios militares de ellos, se les reviren a ellos. Pero bueno, eso es poco probable, porque ellos también están, muchos de ellos están embarrados de sangre. La otra manera sería buscar la opinión internacional a un grado de que ellos no puedan, básicamente ellos no puedan decir, bueno, yo voy a ignorar esto. Ya no lo van a poder ignorar. Porque, por ejemplo, en la Unión Soviética, muchas personas dicen, bueno, en la Unión Soviética la gente se levantaron. La gente no se levantó en la Unión Soviética. En la Unión Soviética lo que pasó básicamente fue que el gobierno fue el que hizo el cambio. Dentro del gobierno fue que se hizo el cambio. Entonces, los partidos políticos, muchas veces dicen, bueno, porque los partidos políticos en el exilio que no están unidos, los partidos políticos en ningún lugar están unidos. Porque básicamente ellos usan la democracia. Un partido piensa una cosa, el otro partido piensa otro, el otro partido piensa otro, pero bueno, al final están unidos por el sentimiento de lo que quieren es la libertad de Cuba. Ahora, las únicas dos maneras que yo veo de verdad de poder salir de esa situación, una es por la parte militar y la otra es por la parte internacional. ¿Por qué? Porque el éxito lo tienen ellos. ¿Por qué? Porque tienen el control. No sé qué tú piensas de eso. No, yo creo que el control es importante, pero también creo que en los últimos años, sobre todo en los últimos meses, si tú le pones el termómetro a toda la información que ha estado saliendo de Cuba, yo creo que nunca se había visto como en estos últimos tiempos, una cantidad de veces ya que se repite, donde el pueblo le quita personas a los patrulleros, donde la gente respalda a unos artistas que están apoyando el fin de un decreto que los censura. Eso siempre pasó, eso siempre pasó, eso Bueno, siempre pasó. Lo que sucede es que así ahora tenga está la la expresión. tecnología, Mira, ahora está la tecnología. mis abuelos, mis papás, que le he mandado los videos, jamás lo vieron. O sea, si pasó, no lo vimos. Y ahora que lo Claro, estamos porque, viendo, pero ahora que está la tecnología, ahora que nos está da, la claro. tecnología. Pero la tecnología, por eso es que ha sido importante en el mundo entero, en el mundo árabe, en eso, porque las cosas ordinarias ahora las estamos viendo desde un punto de vista extraordinario. De lo que antes se enteraban 10, ahora se están enterando millones. Entonces, yo conservo todavía la esperanza de que, aparte de los militares y aparte de la opinión pública internacional, que es cada vez más hipócrita en todos los temas, en todos los campos, yo realmente cada vez tengo más dudas sobre la eficacia de muchos organismos internacionales de derechos humanos y demás. Todavía tengo la esperanza de que sea el pueblo, seamos todos nosotros, vivamos donde vivamos, o sea, los cubanos en todo el mundo, los que podamos ser más protagonistas de lo que pueda suceder. Y el que no lo pueda hacer físicamente, por lo menos inspire, aliente, arroje luz, Pero ¿cómo se puede hacer aporte. eso si no hay control? Es lo que yo me baso. O sea, la fórmula del éxito, incluso en los negocios, es el tener control. Si tú no tienes control de tus negocios, si tú no tienes control de lo que estás haciendo, básicamente, entonces tú te dejas llevar por una masa de personas que tienes alrededor o por un pueblo, básicamente, que puedas tener alrededor, porque no tienes el control. En este momento ellos tienen el control. ¿Cómo quitarle el control a ellos? Yo Bueno, diría que hay una cosa que ellos miran muy bien. pero el tema está, ellos tienen el control, por ejemplo, tienen el control represivo, tienen el control Total, institucional, total. pero por ejemplo, ellos a mí me perdieron el control sobre mí desde el momento en que yo Ellos pueden perder el control individual, individualmente pero me preparé. pero la masa, y no es que lo siga, es que no tienen de otra manera que hacerlo. Claro, Fíjate que lo único que hace el cubano es yo lo irse. que, para mí la masa es una suma de individuos. Correcto. Entonces, lo que yo estoy mirando es que cada vez hay más individuos dentro de esa masa que visiblemente, yo nunca he visto más que este año caras, yo no conocía quién era Luis Manuel Otero Alcántara, no conocía una cantidad de personas que las estoy viendo ya no solo a título personal, sino como líderes de cosas organizadas que están
reclamando cambios en Cuba. Entonces, yo creo que el control, la toma de control o la pérdida del control es un proceso. No hay nada que tú puedas hacer y que inmediatamente ellos pierdan el control y que tú tengas el control. Yo creo que la toma del control es un proceso que es complicado, pero que cada vez se va logrando. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Ahora mismo el control sobre la expresión pública de la emigración cubana. Ellos tienen el control porque están mejor organizados. Si ellos hacen hoy una marcha a favor de ellos en Washington, van más personas que si la organiza la oposición. Eso es increíble. Es ¿Por qué? Porque probable. llevan 60 años organizándose y saben a quién llamar, saben el teléfono de este y saben el teléfono del otro. La oposición lleva 60 años fajándose. Entonces, Correcto. es muy difícil tener ese control. Pero si todos los cubanos, 3 millones de cubanos, ejercemos el derecho al voto, no solamente, o sea, le enviamos la opinión a ellos, perfecto, pero al mismo tiempo plasmamos lo que nosotros queremos para Cuba en esta aplicación que estamos haciendo, y ahí hay la opinión de 1 millón de cubanos verificable, y podamos contraponerlo a los datos que den ellos. Y cada uno de esos 1 millón de cubanos también convence al familiar que tiene en Cuba de que vote que no, de que no apruebe eso. Yo creo que, y podamos machar esos números, que tú digas, oye, yo, mi papá y mi mamá votaron no, y la mía, y podamos contar eso, que somos 3 millones de cubanos o 4 millones de cubanos, yo creo que nosotros podemos o influir o parar el asunto y tomar, mira, yo creo que más que tomar control, tomar confianza, tomar ánimo entre nosotros mismos y decirnos, oye, tremendo paso dimos, pasamos de ser anónimos a ser 3 millones de personas que No, reclamamos esto. si Y eso creo que es un paso en el ya el camino. paso lo hemos dado todo. O sea, habíamos somos 2 millones de cubanos fuera de Cuba en este momento. O sea, estamos hablando de gente joven, gente preparada, gente que podría levantar Cuba en este momento. Bueno, con muchos empresarios aquí que podrían levantar Cuba en menos de 6 meses, podrían levantar muchas cosas en Cuba, pero no tienen control. Mira, es lo mismo que está pasando con las compañías que están yendo a Cuba en este momento. Ahora están yendo muchas compañías en este momento. ¿Por qué no están haciendo negocio en Cuba? Porque se dan cuenta que ellos no tienen control de su compañía. Y es lo que sucede. O sea, ellos tienen el control. Lo que hay que hacer es enfocarse en quitarle el control. El pueblo de Cuba, supongamos que la mitad del pueblo de Cuba en este momento diga, no estoy de acuerdo con esa constitución, yo te aseguro a ti que ellos van a hacer lo que les da la gana. Porque al final ellos hacen lo que les da la gana. Porque es decir, mira, Maduro dice, muchas veces me da gracia porque Maduro dice, el pueblo está con nosotros. Si hacen de verdad unas elecciones en Venezuela, yo creo que él no saque ni el 1%. Entonces, ¿por qué ellos lo hacen así? Porque ellos tienen el control. Lo más Bueno, grave de la... pero fíjate, si la mitad del pueblo, en el ejemplo que tú pones, votara que no, y existe un proyecto organizado alternativo al que ellos están proponiendo, ya estaríamos Ellos no lo entonces, van a reconocer, no lo sí, reconocen. pero Ellos atiéndeme, no lo no reconocen. reconocido por las personas, A ellos no ya les estaríamos interesa a en las otra, personas. ya estaríamos en otra, en otro escalón del asunto. Mira, te voy a poner un ejemplo, y vuelvo a lo mismo. El paquete que circula en Cuba, ellos no lo han reconocido. Nunca. No existe ninguna institución que diga el paquete pertenece al Ministerio de Justicia, ¿no? Y eso no evita que sea una Porque realidad. perdieron ahí con el paquete, ellos quizás Es lo perdieron que un te estoy poco el control. diciendo. Ya el control no es absoluto. Hay 1 millón de cosas. Te puedo poner de ejemplo en la que ellos perdieron el control. Ahora, ¿qué control no han perdido? En que Cuba no tiene hoy ningún movimiento. O sea, ninguno de nuestros movimientos hoy ha alcanzado la masividad, la expansión, el día a día que tiene hoy el paquete. El día que cualquier movimiento de los que existen, o uno nuevo o cualquiera, sea una realidad en cada barrio, en cada familia, y sea tema de conversación, y todo el mundo conozcamos a alguien que pertenece a eso, como lo fue en algún momento el 26 de julio, como lo fue en algún momento muchas rebeliones que hubieron en Cuba, yo creo que ahí entonces va a empezar a cambiar la cosa. Pero tú dices, bueno, centrarnos en quitarle control. Sí, pero ¿cómo se lo Yo quitas? pienso que por la parte, o sea, hay que enfocarse también en la parte internacional. Lo que pasa es que las organizaciones están un poco, yo las veo un poco débiles. Básicamente las veo un poco débiles porque quizás entre los mismos cubanos, nosotros siempre vemos a una persona de la seguridad del Estado al lado de nosotros, aunque no lo sea. Entonces, está un poco flojo, esa situación está un poco floja. Pero yo pienso que o sea, por lo menos, por ejemplo, la Unión Europea.
que no se sabe en realidad. Yo creo que más izquierdista en la Unión Europea que derechista Oye, en es más realidad. difícil que nos respalde la Unión Europea Yo que sé. nos respalden 3 millones de cubanos, con todo lo Pero difícil que bueno, es. cuando uno tiene quizás 2, 3 millones de firmas de personas que quieren un diálogo, porque yo estoy de acuerdo contigo en eso. O sea, yo quisiera que tú te dejaran dialogar con el Partido Comunista. A ver a dónde van a parar. Porque tú tienes que entrar por un diálogo, tú no puedes entrar con las armas. ¿Por qué? Porque ellos no funcionan así. Ni funcionan con diálogo tampoco. Por eso te digo, yo sí veo eso muy cerrado. Yo pienso que hay que quitarle el control. ¿Cómo se le quita el control? La sociedad cubana está completamente Pero débil. yo te Débil pregunto completamente. algo, el control que ellos tienen sobre la sociedad, a mi juicio, el control no es una llave que ellos la tienen escondida en una bóveda. El No, no, es un control sistema, es un sistema, es un sistema. no es que ellos lo tengan, el control se los da la gente. O No, sea, no, no, la gente no le da control, ellos dices tienen el tú, control sobre la no, gente. no, 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 ¿Por qué? no, Porque ellos no, dominan oye, todo. tú dices eso porque no estás participando en las reuniones de circunscripción. Si tú estás allí, ¿estarías de acuerdo conmigo? Me dicen, en efecto, Eliezer, la gente le está dando el control. O sea, si esas No, reuniones que se están dando. aparentemente le están dando control. No, ya ellos tienen el control. O sea, tú no puedes Pero darle un mira, control a una persona que ya lo en tiene. cualquier país del mundo, cuando la gente no quiere que el gobierno tenga más el control, es el primer paso para que lo pierda. Ahora, si el gobierno tiene el control, si los militares tienen el control, y la gente les da el control y les sigue dando el control, yendo al 1 de mayo, yendo a la ESO, votando ahora sí por el anteproyecto, entonces ya el control sí es absoluto. Ahora, si tú me dices, el gobierno tiene el control porque está masacrando a la gente, porque no lo. Ah, eso es otra cosa. Pero es lo que siempre le pongo de ejemplo a la gente. Si ahora tú y yo cogemos un avión y nos vamos para Cuba y te llevo para la tropical, te llevo a la Casa de la Música de Varadero, te llevo a los carnavales de Morón, te llevo a no sé qué, y tú ves a todo el mundo lo disfrutable que está, entonces me vas a decir, oye, hermano, no, 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 aquí el control no se está haciendo a la fuerza. Aquí hay un nivel de enajenamiento político. Exactamente, sí. Exacto. Entonces, el Exacto. control, consciente o inconscientemente, las personas se lo están dejando al gobierno. Sí, claro, porque son generaciones que han nacido ya, han nacido que la verdad que no conocen mucho, ni los padres tampoco conocen mucho porque nacieron dentro de la revolución y una serie de cosas. Pero sí te digo básicamente que el control que ellos tienen sobre la población en Cuba en este momento, el control que ellos tienen, ellos lo controlan todo, ellos lo controlan todo. O sea, si tú te pones en contra de ellos, básicamente no puedes trabajar, no puedes comer, no puedes ir al médico, no puedes. O sea, básicamente ellos lo controlan todo. ¿Cómo se les quita el control? Ellos miran, o sea, una de las cosas que ellos de verdad toman en cuenta es qué piensa la comunidad internacional sobre la revolución tan buena de ellos. Entonces, si uno puede desmoronar esa situación, que yo creo que se ha desmoronado en muchos países ya, porque se ha desmoronado en muchos países. Porque fíjate que le echan la culpa a Venezuela lo que está pasando, pero nadie habla de Cuba. Y el eje del mal es Cuba, de lo que está pasando con Sí, Venezuela. lo que pasa es que, mira, la diplomacia internacional es la burocracia que representa los poderes que están en ese minuto en cada país, y esos poderes representan a su vez intereses, y esos intereses son cada vez menos ideológicos, son intereses de otra naturaleza, son intereses Sí, geopolíticos, son de intereses político económicos, económico. son intereses de otra naturaleza. Entonces, no hay nada. O sea, la ética limita en algunos casos la globalización del comercio. Es una realidad. Si los países se fueran a comportar éticamente con respecto a los derechos humanos, habría países con los que nadie hablara. Pero ¿qué pasa? Que esos países tienen petróleo, esos países tienen níquel, esos países tienen diamantes, esos países tienen Correcto. mano de obra barata como la tiene China. Entonces, hoy la comunidad internacional no está regida, no está ensamblada en un sistema basado en la ética. Entonces, cuando Yo estoy nosotros de estamos, acuerdo contigo, estoy de si acuerdo contigo. nosotros apelamos, por ejemplo, a que ese sistema cambie globalmente para que los vientos soplen a favor de los cubanos, aun cuando las Naciones Unidas se pronunciara en contra de todas las dictaduras del mundo, si los pueblos rechazan esos pronunciamientos, es terrible. O sea, recuerda lo que pasó cuando Obama le ofreció a los campesinos cubanos que pudieran exportar café directamente a Estados Unidos. ¿Qué? ¿Tú te recuerdas la carta que hicieron los campesinos? Diciendo que era una falta de respeto. Correcto, correcto, Bueno, sí, muy entonces, bueno. yo creo, por eso es que te repito y vuelvo al ejemplo del camión.
Si usted se tira y le pasa un camión por arriba, yo quiero asumir que usted no lo vio. Entonces yo tengo la convicción de que los cubanos estamos actuando de esa forma. Los campesinos cubanos están actuando de esa forma. La Federación de Mujeres está actuando. Yo quiero pensar que es un tema de información, de cultura cívica y política, porque yo no puedo, yo no quiero pensar mal de mi pueblo. Entonces, y una preguntita que te voy a hacer, porque ya es tarde y no quiero gozar de tu tiempo. Una preguntita que te voy a hacer. ¿Tú has podido de alguna manera articular todas estas cosas que tú piensas a través de, por ejemplo, 14 y medio, poner una convocatoria o algo? Mira, yo soy el ECER, el Movimiento Somos Humanos, solo queremos hablar con el Partido Comunista. Nosotros queremos sentarnos en Cuba a hablar con... Porque yo no puedo hacer eso, porque yo no tengo el conocimiento que tienes tú. No, nosotros tenemos una invitación permanente desde que nos fundamos. Y no solamente a través de los medios independientes que tan mal le caen al Partido Comunista. Yo le he enviado su mensaje a través de coroneles, de tenientes coroneles. ¿Y eso se pudiera publicar incluso, de alguna manera? Incluso algunos de ellos me lo han preguntado. Una vez. ¿Y eso se pudiera publicar? Directamente. O en el aeropuerto, ¿tú estarías dispuesto a sentarte con Raúl Castro? Digo, ahora mismo, desde arriba, ¿dónde, ya de que me voy a poner la corbata ya. Y no, espérate, es una pregunta, una consulta. Bueno, perfecto, pues sí. Pero a mí me da la impresión de que dentro de los sectores de ellos mismos hay personas que han dicho, oye, esto no puede ser eterno. Los tataratataranietos de nosotros van a seguir controlando a los tataranietos de todo el mundo. Yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, pero me parece que dentro del sistema comunista ahora mismo hay como dos o tres líneas de pensamiento. Tendencias. Pero el poder más grande lo siguen teniendo los exmilitares, los comandantes de la revolución, los tipos de señor. Y a lo mejor, y es una jugada trágica de la historia, tienen que pasar un tiempo. Hay que dejárselo a la biología, entonces, imagínate. No, es dejárselo a la biología, porque te voy a decir algo. Mira, siempre pongo el mismo ejemplo de la corrupción, la violencia, todo ese tipo de cosas. La pedofilia, todos los males que tiene el mundo. Si tú solamente vas a luchar contra ellos porque mañana se van a acabar, no se hubiera reducido tanto como se ha reducido. O sea, ¿cuántas guerras hoy están funcionando en el mundo en comparación con hace 100 años? Bueno, porque ha habido definitivamente una intención, un activismo, una lucha contra la guerra. Muchos países, el mundo hoy es más democrático que antes, lo cual no quiere decir que todo el mundo sea democrático. Entonces, si yo puedo hacer algo para que la situación se encamine hacia el bien, yo no voy a esperar a que, si yo estoy contra la corrupción, yo no voy a esperar a luchar contra la corrupción a que yo encuentre la manera de exterminar toda la corrupción del mundo. Porque reducir la corrupción considerablemente es un bien. Es algo positivo. Y creo que cada vez hay más países con transparencia, con horizontalidad, con gobiernos que están 4 años en el poder y son fiscalizados y demás. Eso hace 100 años no existía. Incorrecto. Entonces, cuando a mí me hablan de la lucha contra la dictadura en Cuba, yo lo que hago es imaginármelo precisamente como un proceso. Que con el primer paso yo no puedo derribar la dictadura, pero yo puedo ir derribando las causas que sostienen la dictadura. ¿Has tenido algún menos ignorancia? Si yo logro que más personas pierdan el miedo, si yo logro que haya más información, si yo logro que haya más conciencia política, si yo logro sacar del clóset a más personas, que es mi especialidad. Yo he sacado del clóset con las directas a miles de cubanos que nunca se les había visto la cara. Entonces, yo estoy logrando un pedacito más. Yo no puedo liberar al pueblo de Cuba, pero yo he ayudado a que muchas personas de Cuba sean más libres. Y eso no se me puede pedir más. Porque si pudiéramos hacer más haríamos. No, yo te doy las gracias. Y de verdad que yo personalmente te doy las gracias por todo lo que... Tenemos que hacer el poquito que podemos hacer. Y si vamos a hacerlo, más rápido vamos a lograrlo. Oye, es verdad. Oye, muchas gracias y un abrazo bien grande para todos mis queridos hermanos masones que están por ahí viendo la directa tuya. Y un besito para la niña tuya, que está muy linda. Y mi saludo para tu esposa, ¿ok, Lecer? Oye, un millón de gracias a ti, Rey Chan. Bienvenido a la directa y ya eres parte de la familia. Gracias. Muchas gracias, caballero. Hasta luego. Bueno, muchachos, ahí está Elisa dando un concierto que ya tiene que dormirse.
Un saludo, abrazo a Orlando Luis Pardo Lazo que está por ahí. Orlando, no sé si son ideas mías o tú me prometiste un libro de los tuyos. Por cierto, los invito a todos a buscar los libros de Orlando. Yo creo que siempre son un refrescón. Pues bien, bien frescos si son. Y eso es lo bueno que tienen. Así que saludos, Orlando, y a ver si me lo puedo leer ahí firmado por ti. Bueno. Un abrazo a todos muchachos y nada, seguimos avanzando. Oigan, Alisa, ¿cómo está? Gracias a todos muchachos.